Buenas. Buenas noches, sobrevivimos al 2012. Los mayas estaban equivocados, malditos. Yo que estuve preparado durante tanto tiempo. Qué vacilada. Para el apocalipsis. Sí. Nos vacilaron, sí. Gasté tanta plata en armas y todo. Para. Pero bueno. Se estaba preparando, era para un atentado. Suave. Maya. Que duré mucho haciendo este video para que sea la intro oficial de bocetos. Bueno, porque hay una pantalla donde yo estoy congelada, quítenme. No va a pasar nada, tranquilo. Ay, se ve. Bueno, ¿qué? Bueno, ya, para ser oficial, buenas, bienvenidos a todos los, un espectador que tenemos. Volvimos de las vacaciones que tuvimos. Fueron bastante provechosas porque ninguno dibujó ningún reto de bocetos. Ese fue el mayor, la mayor desventaja. Sí. Pero bueno, ya estamos acá de nuevo. No hay excusa, Willis. Sí, con excusas, como siempre. Pero bueno, la excelente excusa son esas transmisiones para hacer los retos y ya volvimos. Y hoy contamos con la presencia de John Teams. Costarricense. No, mentiras. Mentiras. Estamos con Steph Tastán, que igual una excelente artista costarricense. Y vamos a estar hoy con el reto de la regla 63 del A-Team. Entonces, para los que van llegando, vienen llegando, bienvenidos. Steph, salude. Se está acomodando. Bueno, Steph, diga hola si puede ahora. Hola a todos, gracias por la invitación. Pero solo yo la invité. Es bueno estar por acá. Porque no me ponga nerviosa. Es que no, en serio, es chido estar acá. Siempre compartimos cuando estamos dibujando, es lo más bonito de todo. Sí, lo más guaro. Ajá, en especial. Lo que más nos gusta. Bueno, aparte de Steph, está nuestro queridísimo amigo y junior amateur, que nos está partiendo. Prodigioso, Adrián Retana. Salude. Y ya se cayó este mae. ¿Que se fue alguien? No. Adrián no responde, y usted tiene la pantalla en negro. A ver, ¿qué pasó, maestro? ¿Qué pasó? Bueno, saluda, o sea, Adrián, ya que se está hablando. Bueno, gente. Otra vez, después de las vacas. Siones. Vamos a ver qué sale. Y ojalá les guste, como siempre. Sí. O siempre no les guste, como siempre. Ok. Y también está Edgar Sandoval, que ya se ve la pantalla por ahí. Edgar, salude ahora. Hola a todos, por ahí, por estar acá. Bueno. Y que se diviertan. Sí. Tanto como nosotros nos vamos a divertir. Bueno, el reto, ya saben todos que es la... Perdón. Es la regla 63. Esa regla 63 en internet es que para cada ser o personaje masculino existe una versión femenina y viceversa. Y lo escogimos con el A-Team, que todos eran hombres, pues ahora todas van a ser nenas. Entonces cada uno de nosotros acá en la transmisión de hoy va a realizar una versión de su personaje, bueno, que le tocó porque nos lo repartimos, versión femenina. Entonces, para explicarles cómo está la cosa con las pantallas, yo voy a estar controlando lo que ustedes están viendo. Ahorita están viendo mi pantalla, que ahí está la María Baracus. Esta es la pantalla de Steph, que la idea era que hiciera una abuela con pistola o la versión de Aníbal en versión femenina. Ahí está haciendo algo bien tipo loco. Tipo, se una roquita. Bien abuela la hizo, tampoco era tan viejilla. No, pero primero abuela y va descendiendo y va a terminar siendo una milfa y toda, yeah, toda sádica. Y
nos pusimos rojos con Edgar. Esta es la pantalla de Edgar. Hágale zoom, Edgar, a lo que nos interesa. Eso es lo que va por el momento. Resolverlo. Oa, exprimido. Esta es la versión de Face o Faz, no sé cómo se llama el personaje. Mae, ahí estoy buscando. No sé, tiene un nombre todo raro, pero en Latinoamérica le llamaron Faz. Faz, ok. Sí, porque en la película es como Face, entonces yo dije, diablos. Y le dice moto. Una motillo que después breteo porque es una breteada otra. Okay. Vamos a bretear la bichilla nada más. Tienes a las 11 para hacer la moto. Querer es poder. Exacto. Bueno, y Adrián también. La bichilla Adrián. Sí le puedo resolver. Adrián también está haciendo ahí boobies por ahí. La versión de Murdoch. Acuérdense la gorra, mae. Y le hizo bigote, what the fuck. La casera. Ah, excelente. Ya es Murdoch. Hace la gorra, los anteojillos de que usan los pilotos. Si no viene estrellándose. Ahorita los hago. Ok. Pues bueno. Sí, estas son las cuatro pantallas. Yo voy a estar moviéndolas entre. Depende de la persona que esté hablando o como vayamos viendo los dibujos. Entonces, no es algo que ustedes tienen que hacerle clic. Aparte de eso, bueno, está el chat habilitado ahí debajo. Yo creo que ya, bueno, sí hay gente por ahí. Ya está Tolomuco, está Dark Vader. Qué miedo, Están saludando, bienvenidos. Y ahí va llegando la gente. Entonces, para que aprovechen y utilicen el chat para hacer preguntas, porque la invitada hoy es bastante buena. Yo sé que tiene mucho que compartir. O si no, pues se lo vamos a hacer sacado a la fuerza. Nada, cero. Estoy aquí para compartir todos mis secretos que no puedo. Bueno, empecemos tal vez hablando del reto. No sé, Steph, ¿qué te pareció el reto de la semana, vos? Pues chiva, o sea, este reto de Late Team es algo que está súper guardado a lo más profundo de mi subconsciente infantil, me explico. O sea, de eso que no tiene como demasiadas pocas memorias de eso, pero no, chivísima. Entonces es bueno recordar un poco lo bien y aplicarlo, madre. O sea, dibujar un personaje que ya existe, adaptarlo a Willa, le permite como explorar muchas maneras diferentes, pues explorar el personaje en detalle y escoger una adaptación que no le guste más, y en Willa, que es pues todavía más atractivo, es más interesante trabajar. Por supuesto. ¿A quién no le gusta? Bueno, a mí me cuesta, pero bueno. La idea es ver qué sale hoy. ¿Y usted qué? ¿Se va a mandar a lo macho? ¿No? ¿No tenías nada planeado? Bueno, yo sé que te invitamos así como de la nada hoy, pero agradecerte también que hoy pudiste ayudarnos con esto, porque estaba confirmado yo en Teams, pero por cosas del trabajo no pudo. Pero, ¿qué? ¿Sí se va a mandar a lo macho? De fijo, tío. Sí, claro, iba a hacer como varias adaptaciones. Bueno, ahorita estoy haciendo una vieja bien, bien fea. Y bueno, voy a hacer varios bocetos en lo que tarda la noche, como para explorar un poco el personaje, cómo sombrear, cómo pintar, los brushes que yo uso. Vamos a estar viendo todo eso. No va a ser un dibujo, vamos a hacer varios. ¿Estás usando Photoshop? Photoshop con un brush, ahí que me inventé, es muy útil. Si quieren más tarde, les explico cómo lo hice, es como lo mejor que me ha pasado en mi vida. Ok, buenísimo. ¿Y usted, Edgar, qué le parece el reto? A mí me parece bastante tuanes, ya que desde carajillo era bastante fiebre de los magníficos. Nunca me lo perdía. Y Dinos me pareció interesante el reto, a ver qué salía. Y aparte que no sé, algo que me para mucho dibujar Willas. No, en serio. Entonces, Dino, vamos a ver qué sale. Ahorita estoy haciendo varios bocetillos, pero al final me quedé con este, no sé. Vamos a ver si sale, si no, intento fallido. Pues eso está bastante chido, si no lo usa, me lo regala ahí después. Claro. Y Adrián, que va a la velocidad de la luz, ya va hasta metiéndole color. ¿Qué le parece el reto, eh? Hace tiempos no dibujaba versiones femeninas de algo, solo formas bizarras de otras cosas, entonces como que hacía falta, entonces
una forma de forzarme a practicarlo. Está bueno. ¿Usted dominaba dibujar chicas o es una cosa que está fuera de su zona de confort? Fuera de mi zona de confort. Sé que puedo porque me manda huevo, pero tal vez no como quiero o por las visiones que hago. Todos los demás personajes casi siempre son personajes un poco más machos y de una forma bizarra, entonces ser mujeres sexys cuesta. Ok, sí, de hecho a mí me costó mucho, pero bueno. Y la idea era que íbamos a hacer, bueno, yo iba a hacer las cuatro, pero Steph sugirió hoy que cada uno hiciera una y me pareció genial la idea. Ah, bueno. Claro, porque sí, el trabajo se reduce. Yo estoy haciendo las cuatro también. Sí. Steph, ¿está viendo la novela o qué? Ay, no, tengo el biography puesto. Bájale un poquito, porque si se oye un toquecito, sorry. Ah, sorry, man, sorry. Yo creo que era la novela. ¿Novela? Solo la del mediodía, no me la pierdo. Para almorzar. Claro. Bueno, Steph, yo sé que por aquí hay gente que no te conoce, entonces más bien... tal vez si puedes hablar un poco de usted, de dónde salió, qué hace, qué te gusta hacer, quién es. Claro, es bueno, si más bien. Un poco. Claro, bueno, bien, perdón que no estoy pendiente del chat, estoy aquí metida full en el dibujo, entonces gracias por ayudarme ahí. Dino, o sea, bueno, mi nombre es Estefanía, Steph. ¿De qué quieres, Stephanie? Stephanie. No, pues, ¿qué les digo? Me gusta dibujar, siempre lo he hecho, es un hobby que lentamente se ha venido desarrollando, pues, en algo más complejo que, pues, gracias a Dios últimamente me ha conseguido, pues, muchas amistades con todos los chicos de Boceto, pues, me he conseguido trabajo y, pues, me ha ayudado a crecer mucho, pues, como persona, es muy bonito, entonces, por eso le dedico tantas horas todos los días al dibujo, es muy terapéutico, es chiva, me gusta. Me gusta ver en los bancos, en el bus, haciendo fila, mientras trabajo un ratito para despejarme, dibujar es muy... siento que es para lo que nací a hacer ahí, o sea, yo ya descubrí desde que soy mi chamaca que me gusta dibujar y pues no pienso dejar de hacerlo nunca, solo quiero pues seguir mejorando la técnica y mediante el aprendizaje pues conocer más gente, conocer gente talentosa, ayudar y, pues ser útil en lo que soy, en lo que soy útil nada más. Un poco más de mi vida, pues yo estudié programación ahí por si alguien tiene alguna dudilla alguna vez de desarrollo web, eso es en lo que trabajo. Trabajo en una compañía que se llama Avántica en los Yoses y pues durante 8 horas del día paso breteando páginas web, JavaScript y todas esas cosas aburridas. Ya cuando llego a la casa me dedico pues a dibujar y a ser feliz. Ah, qué bonito. Sí, qué lindo. Qué loco, y yo conozco gente en Avántica. ¿En serio, mae? A Jorge. ¿Cuál Jorge? Ey, mae, Jorge. Uno de pelillo largo y barba. Jorge. ¿A quién, perdón? Didier es un mae que está encargado de reciclar. Bueno, o sea, es un nombre que me suena, pero no. O sea, no lo asocio a una cara, mae. Si es poco popular ahí. Yo no le hablo a nadie en el trabajo, soy demasiado tímida, porque siento que digo algo demasiado fuera de línea, es como, ay, usted vuelve a ser manicomio, loca, ¿ya? Pero es chido, o sea, además de que estoy pegada a la ventana en el sexto piso, donde casi no hay nadie, pero sí, ahí está. A ver, sí. Te manda saludos Chepillo, que es súper fan desde que breteaba con él en Teletech. Mae, Chepillo, ese mae yo, o sea, uno de mis primeros bretes fue en Teleteca, bueno, el segundo brete, y trabajando juntos en el Night Shift, ahí pariendo con los clientes, qué desgracia, mae. Qué parida. Ey, bueno, pregunta, right, ya que nos contaste un poco de su pasado oscuro ahí, mentiras. Ajá. ¿Por qué te metiste a estudiar y invirtió todo
un tiempo de la universidad a estudiar algo que no era dibujo. O sea, dibujo siempre ha estado en tu vida, como digo, desde carajilla, pero ¿por qué no decidiste en algún momento que tu carrera o la universidad fuera eso? ¿Por sí, qué pues, programación? Porque la programación en realidad es algo que, pues, es algo en lo que uno puede tener un salario fijo, seguro, o sea, cuando estaba chamaquita, estaba buscando alternativas y en realidad no me dio el money de entrar al UCR, entonces solo me quedaban universidades privadas y no quise estudiar diseño gráfico, entonces me metí a estudiar programación, porque además, desde que estaba adolescente, bueno, cuando tenía 15 años, 14, me dedicaba pues a travesear páginas web, entonces ya tenía ese fundamento con un poco de HTML y CSS y fue lo que me ayudó pues a adaptarme a la carrera fácilmente, además de tener la seguridad y pues que la familia, mi madre, que está acá de hecho, le quise dar el título de informática. Para es la que estaba ser. Viendo novelas. Sí, échenme la culpa a ella. ¿Y qué lenguajes? De la novelilla. ¿Qué lenguajes programás vos? Yo me dedico mucho a web. Yo les programo, bueno, PHP, porque es necesario usar varias backend. Ya el frontend me cuadra un montón. HTML, CSS, el jQuery es una maravilla. Me fascina hacer páginas pues interactivas, dinámicas. Mi trabajo es todo eso, uso frameworks de PHP y pues cosas de ese tipo. Hago cosas aburridas, desde manejar reportes hasta pues hacer aplicacioncitas a punta de jQuery muy bonitas. Pero matizas, así todo eso te cuadra. Pues sí, o sea, se las trae, es un reto, o sea. Como bocetos, sí. Claro, claro. No, o sea, tal vez es un poco tedioso, no es como el dibujo, que no, bueno, o sea, el dibujo también es tedioso en algunos casos, pero la progra es diferente, hay que ser muy, muy analítico, muy, pensar con el lado izquierdo del cerebro, ver detallitos y cosas así, entonces inclusive, digamos, la disciplina y el orden que le enseña la programación, trato de adaptarlo un poco al dibujo y pues tener como esa precisión, esa pues ese nivel de cuidado y, o sea, el orden con proyectos y cosas así es algo que la programa me ha enseñado, entonces pues trato de adaptarlo a mi diario vivir en mis proyectos de ilustración también. Hey, qué chida, porque yo sí, nunca me metí en programa porque, verdad, yo en un momento dije, no, esto es muy cuadrado para mí, a mí lo que me cuadra es pues todo lo contrario, pensar creativo y no más desordenado, pero sí un poco más libre, pero me parece muy vacilón que usted, pues está creativa y todo, y artista, porque en realidad lo que usted hace es súper chiva, y también haya dominado toda esa parte de progra y pensar cuadrado, y es que de verdad es algo tan diferente que de verdad, realmente es admirable. A uno, o sea, uno cuando está en la U, por ejemplo, o está en el trabajo, uno no entiende y uno se frustra, no entiende porque todo es tan aburrido y porque todo tiene que seguir un patrón y porque hay metodologías de trabajo y porque tengo que trabajar en iteraciones que duren de 10 a 15 días y a uno no le parece una estupidez y le parece absurdo. Pero digamos, los programadores que llevan años de años haciendo software y tienen que hacer una vara tan organizada, pues llega a tener sentido. Es solo cuestión de superar pues el miedo y querer salirse de la caja y meterse a una más cuadrada aún. Es como salirse de una caja de crayolas a meterse a una caja de lapiceros, ya. O sea, adaptarse es difícil, pero ya cuando uno logra como entender la magia del área de progra, dice, sí, puta madre, o sea, esto es así por una razón, voy a sacar el jugo y aprovecharlo. Entonces es por eso que yo estoy ahí. O sea, siempre es bueno aprender de todo y ya todos sabemos dibujar, es bueno aprender un poco lo aburrido también. Claro, está buenísimo. De hecho, está bastante vacilón y admirable, ¿verdad? Ah, gracias. Muy loco. Sí, sí, sí. ¿Cómo llegaste a bocetos? ¿Cómo usted encontró el sitio y todo? Y la gente. Déjeme ver, porque fue hace tiempo. Ah, bueno, fue como que en Facebook, pues, estaban Luis Castro, Alejandro Bonilla,
estaba por el tiempo de los retos de Back to the Future, esos retos viejísimos, ¿verdad? Y yo le dije a Luis, hey Luis, ¿qué es esa hora tan chiva? Él me explicó los bocetos, ahí una cosa, ahí me metí yo a ver la página de ustedes. Y yo dije, y madre, yo quiero participar, pero qué miedo, qué cosa, o sea, ¿qué pasa si mando un dibujo? Y bla, 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 bla. O sea, el típico miedillo hasta que, y, o sea, me levanté y yo dije, di, no, voy a hacer algo bien cool. Y lo mandé, que fue el reto de Scooby-Doo, fue el primero que hice. Y pues ahí se fue desencadenando la bola, ya. Sí, de hecho, desde ese reto y los demás, usted fue como, ¿quién es esta huila? Ah, jajaja. Sí, a todos nos picó, man. Pero Dino, buenísimo, bien, después por dicha pudimos hacer la amiguita y estar en contacto con usted y todo. De fijo, man, por eso estamos. Sí, claro. Qué buena nota que sos, Steph. Estoy feliz de que estés acá. De fijo, man, gracias por invitar. No. Hay que decirle a John que se perdió un fiestón. Sí, ya de la otra semana. De hecho, la otra semana John dijo que iba a estar, pero la idea es que el maestro, si no, John tiene una agenda súper ajetreada. Un día estos lo llamé y por ahí el super noche, el maestro estaba en una reunión y no, más bien muchas gracias que el maestro pudo. Dijo que sí, pero yo esperaba que algún momento pudiera pasarle algo o un proyecto o algo. Y nos decía que no, y así pasó. Pero sí, es que John es muy, muy... Expect the unexpected con el Sir John Timms. Yeah, pero bueno, hoy por dicho estamos con alguien igual de bueno, entonces todo bien, no pasó nada. Ay, Kai, lo que acaba de decir, Dios mío. Nada más se traba todo y no hace nada. De hecho, ahí yo antes en la tarde, exacto, en la tarde compartí su página de Tumblr. Ajá. También si a los tres espectadores que nos están viendo ahorita le puedes dar la dirección para que vayan a ver tus trabajos. ¿Dónde la puedo digitar? Cierto. Pásala por el chat y la pego yo. Sí, por el chat interno. Y cualquier otro link ahí. Usted tiene cuenta en DeviantArt también, ¿no? DeviantArt, pero no está tan actualizada como... Bueno, en realidad es como una mezcolanza ahí, rara, suave. Uh-huh. Y que ocupo ayudar con esa suscripción porque estoy harta de mi nombre en DeviantArt, es tan feo. Así ¿cómo que se llama? Ayer, que es, bueno, ustedes van a ver, vean y lloren. Que es más Steffi, okay. De hecho, yo hace poco también pagué una para cambiar el nombre a la mía porque prestaba totalmente. Sí, pero es que abrir una nueva es como todo. Tengo esa cuenta desde los 14 años, no quiero, me rehuso. Es como ese primer correo de Hotmail que tenía uno. Así que se lo hackean a uno. Goku 666. ¡Qué cholo, madre! No era eso, de varas. Se cantó. Sí, sorry. De hecho, todavía me puede escribir ahí. Solo que le responde así vendiéndole Viagra ya, porque está re hackeado. Sí, de hecho, hoy vi que iban a cancelar, bueno, ya a cerrar el Messenger. Ajá. Sí. No sirve para nada. Más obsoleto. A ver qué están diciendo. Me desconecté un segundo. Bueno, sigámosle preguntando cosas a Steph. Entonces trabaja en Avántica, es programadora y cuando llega la noche a dibujar hasta que se duerme. ¿Algo así? Si no llego a jugar. ¿Qué consola tiene? Play 3. Play 3, man. Claro. Y un Play 2 que nunca devolví. Ya vi, aquí no le tengo que prestar un juego. No, es que... Bueno, sí, tienes razón. Tienes razón. Qué madre. ¿Y qué tipo de juegos son los que más le cuadra? Uy, man, bueno, es que ya no los hacen, digamos. Mis juegos favoritos, así que me llegaban al alma, son tipo de terror, tipo de Silent Hill, ¿ya? Ah, se cree muy ruda. Sí, chica mala, sí, yo tengo pesadillas cuando me voy a esas varas. Se ponía a jugarlos en la madrugada y todo. Ah, sí. No, yo me creía muy ruda jugando mientras estudiaba para exámenes. ¿Ya terminaste la U? Mae, sí, me gradué en agosto, soy bachiller, soy ingeniera. Felicidades, no sabía. Gracias.
Sí, fue el año pasado, fue todo un logro, la verdad. Qué bueno. Ahora, mis estudios avanzados incluyen ir a los cursos de Studio Flex. Ok. Buena. Voy a aprender, sí. Aprender a diseñar personajes. Digo, animar personajes en 2D, qué chiva, en Flash. Ah, qué bueno. Sí, qué man. Bueno. Aproveché de fijo, man. Están todas. Es parte sí. de esto. Que aquí tengo otra pregunta. Bueno, la mayoría de gente, vieja escuela, tenía maestros porque con esto del dibujo que los iban metiendo. Pero ya las generaciones nuevas más bien fueron las series de televisión y pues casi todos con los que hemos hablado por acá coincidían que era Dragon Ball. Uh-huh. ¿Usted cuál fue su maestro? ¿Qué fue lo que la fue metiendo poco a poco en dibujar más todos los días? Pues, pues... Dragon Ball. Es como por pases. No, yo veía Dragon Ball y decía que chiva, sí. Pero que más musculosos, que feo. A mí no me gusta que sean tan bola de carne. Entonces, debería ser yo feliz ya. Es que era como por pases, digamos, como a los 5 años me fascinaba ver, pues, Ángel, la niña de las flores. Ah. Y digamos ya como entre los 7 y 12 años pues Sailor Moon, y en los años de adolescencia fueron los juegos como Final Fantasy, Silent Hill, y ya ahora que estoy más vieja, más tarreada, ahora lo que me llama la atención es como pues ver portafolios de otros artistas y ver pues qué pesco y qué aprendo. Claro. ¿Cuántos años tenés? 22. What? What? Nigga. What? Sí, what? Qué bueno, toda joven, maldita sea. Toda polilla. Ven esa niña dibujando. Qué bueno, Dino. Cada vez me deprimo más. No, hombre, es deprimente, deprimente el chamaco, deprimente Kim Jong-gi, calles. Ese oh, sí. Mejor ni hablemos de ese mob porque, sí, de hecho, se nos olvidó que cada uno de nosotros tenía un apellido asiático porque eso levanta nuestro nivel. Se nos absorbe la energía solo. Sí, yo soy Carlitos Toriyama. Bien. Yo quiero ser Wang. Wang. Voy a poner la pantalla de Adrián, que está bastante avanzado ya con el dibujo, condenado. Ahí está haciendo la huila con mirada de loca, sin camiseta. ¿Por qué así, Adrián? ¿Por qué? Porque ahorita la lleno de tatuajes. ¡Excelente! Qué bueno, sí, qué chido, man. Aquí va a... Más bien, si quiere vamos uno por uno. Tal vez usted, Adrián, ya que está por ahí, explique, porque tal vez hay gente nueva por ahí. Como el proceso, más bien si tiene ahí luego al final una pregunta para Steph. Ok, bueno, este es mi boceto de algo que nunca vi. Oh, y hacerlo. Oh, ah, di, yo soy más joven. Échenlo no vi. A la hoguera. No, fue mi culpa. Sí, ya hay película nueva y todo. Ah, pero... No, no, mismo. No, yo ni que lo vi, y aún así digo que eso es nada que ver comparado con la de verdad. La original. Y pues... ¿qué iba a decir? Se me olvidó. Lo que está haciendo. Ah, bueno, sí, yo estoy haciendo a ese, esa, ahora, que nada más el único... La cosa distintiva que le voy a poner va a ser una gorra y una disque cara de loca que aparentemente tenía. No, sí. ¿Y qué más? Bueno, yo lo que hago es un boceto muy rápido, sin detalle, no me importa que haya muchas líneas atravesadas. Después le hago una capa de multiply, donde pongo los colores, tonos bases, etcétera, etcétera, dependiendo de qué vaya a hacer. Y de cómo lo quiera, y después nada más empiezo a pulir, a pulir, a pulir hasta que quede como decente. Y eso es todo. Y vamos a ver la pregunta. Sí, no, y en su dibujo es la abuela ahí simplemente posando con el tatú. Ah, sí, vestida en tatuajes. Me inspiré por las Suicide Girls.
que está como de moda y que está muy bueno, muchas poses para está muy bueno y todo eso. Sí, son muy útiles y perfecto. Ajá. Y pues sí, nada más voy a llenar de tatuajes. No sé si lo puedo hacer hoy, porque que tenía ganas de hacer otras cosas. Pero ahí le hago algo, por lo menos. Y lo que queda de transmisión lo termina todo. ¿Cuándo? Hoy sí lo va a poder terminar todo, fijo. No, hombre, no, es que quería hacer otras. Sí. Red Bull te da más. Bueno, hágale la pregunta a Steph. Ah, bueno, ¿desde cuándo dibuja? Sí, dijo que... Desde que era chiquitita, desde sí, que veía Ángel. Sí, pero chiquitita... Bueno, eso... Sí, yo no sé cuándo fue eso, ni sé qué es, entonces... Ay, Adrián, ay, chévere. Sí, no. Deje pero... pelársela ya, Mentira. Yo no tengo la culpa. Sabe que lo mío es Phineas y Ferb y todo eso. Soy muy joven. Este mae, ok, bueno, ahí responde. Es mentira, por cierto. No quiero que lo agarren en serio los que escuchan. Ay, lo siento. Oiga. Ah, que desde cuando dibujo, mae, desde que yo tengo memoria, la verdad. O sea, no recuerdo, o sea, yo solo recuerdo, no, o sea, yo se los pongo de esta manera. Yo aprendí a andar en bici hace una semana. Yo no tuve infancia, yo odiaba, digamos, como que aprendí a patinar, como por necesidad de mi madre, pero digamos, lo que era como salir a jugar con gente, yo lo odiaba, odiaba ver gente, a mí solo me gustaba estar encerrada en la casa, viendo tele, dibujando. Y eso es desde que tengo memoria. Que huele más rara, ma, digo. Sí. Qué loco, ay, ¿cómo le fue con la bici? Ah, madre, súper bien, me encanta, o sea, me he perdido demasiadas cosas chivas ya. Andas ahí, las rodillas todas chulladas. Sí, y quería sin rodines y sin manos. Wow, ay, qué bueno, pues me alegro, sí. Una nueva etapa en tu vida. Claro. Tarde que no. Qué vacilón, qué lo que era. Y qué raro, Raro usted, raro. Sí, también. Va a pelear. Bueno, para decirle a la gente en el chat, porque Kevin estaba preguntando que cuántos estábamos dibujando. Pues habemos cuatro artistas acá. La pantalla que están viendo es la de Adrián ahorita, que está haciendo eso, que más bien debería quitarlo porque es rojo. No, todavía no es hora. Después de la 9, acuérdese. Esta otra pantalla es la de Edgar Sandoval, que también está haciendo ahí un tema inapropiado para audiencias menores. Yo estoy haciendo a María Baracus por acá. Y este está con esta pantalla haciendo, por aquí. Estoy haciendo siluetas. Sí, siluetitas. Work safe. No le hago daño a nadie. Exacto. Y de momento estábamos como pasando de cada uno, explicando lo que estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo. Y bueno, si quiere más bien ahora voy a pasar a la pantalla de Edgar para que explique lo que está usando, el programa y todo. Y le hago una pregunta ahí a Steph. No. Hasta se aclara la garganta. Anda medio fregado, entonces, bueno. Ponga la pelear. El gallo. Lo que estoy, bueno, está haciéndome esta madre. Y por cierto, ahí dijeron el nombre. Ya se me olvidó. Aquí se llamaba Faz, el madre. Está la versión femenina. Faz Face. Ahora sí, como el tipo Casanova, esos, ¿verdad? Ajá. El sex symbol. De la época. Entonces, quise planear eso, pero con esta madre. O menos. Okay. Ahorita, bueno, de momento ahora quiero hacerle como una moto, pero al rato y no sé, le hago otra cosa, no sé, vamos a ver qué sale. Digamos, yo lo que hago, bueno, es que yo me acostumbré como breteo varios añillos ahí en flex y todo. Yo lo que me acostumbré fue a trabajar boceto, línea y entintado, y así se me quedó para lo que es dibujo de figura, más que todo. Entonces yo siempre, digamos, vengo y primero hago el bocetillo así,
rápido, tirando líneas. Ahí más que todo como dándole la forma. Y después lo que hago es volarle tinta. Ya una vez digamos que le voy volando tinta, bueno, ya después le voy echando lo que es el color y todo eso. Y una vez que ya tengo, digamos, ya todo como pintado, ya sí me gusta después de flatinearlo, después de empezar a manchar encima. Por ejemplo, como uno que tenía un reto viejo que nunca subí, aquí está. Que digamos, lo que me gusta ya después, una vez que tengo las figurillas y ya las pego totalmente, después las empiezo ya a pintar encima y ir armando todo el brete, ¿no ves? Básicamente, de momento solo, bueno, así es como estoy acostumbrado a bretear. Hay que probar con otras cosillas y todo, pero siempre se me complica. Para dibujar, y me gusta también, digamos, dibujar a mano. Y ahorita y por la carrera y todo, y estoy usando el SAI. Pero a mí ya no pesa nada, entonces es bastante rápido. Y básicamente lo uso así como para dibujar y pintar algunas cosillas así, así simples, tirar colores base, algunas manchillas y así. Ya luego ya para pintar así, qué sé yo, como sombras, ese tipo de cosillas, me gusta usar Painter o Photoshop. Y vamos a ver cómo queda. Ok, pues de momento va súper bien, la quedando muy bonita. A ver cómo sale. Mírala, mírala. Arte prohibido, pero bueno. Mis ojos virgen. A ver, mándese con una pregunta para Steph, la invitada de honor. Bueno, ya como ya le preguntaron todo. Listo, o sea, llevamos como media hora. Algo que a mí siempre me gusta saber de los artistas, digamos, que usa para inspirarse, o sea, como que le gusta así como música, ¿qué sustancias? Artistas, que se fuma. ¿Verdad? No sé, digamos como que qué artista le cuadran, cómo musiquilla también le gusta así como ir, qué sé yo, para, porque mucho de eso se la va como grabando a uno a la hora de hacer los bretes. Sí, de hecho, total. Entonces, dinos, que nos ilustre, ¿qué? Sí, pues, a ver, inspiración, es un poco de todo. Bueno, es que ahora como hay tanta información a la mano, o sea, uno ve artistas por todo lado y todos los artistas tienen como, tienen ese algo que hacen el arte pues único y bueno, y lo caracteriza. Entonces, pues, como que trato de observar mucho todos estos artistas y qué tienen, qué hacen ellos que yo no hago, que si lo hago puedo mejorar. Eso wow. Es lo que yo me pregunto. Exactamente. Entonces, por ejemplo, les pongo, a ver. ¿Qué hace Queen on G? Ese Kim, ese más es una bestia. De hecho, les voy a contar una vara demasiado poser que me da vergüenza, pero o sea, yo veo ese más y es como, die. No sé si tomar una foto y dibuja a partir de ella, o no sé si el más tiene una memoria brutal, pero ¿qué? O sea, ¿Nunca he visto el video del más trabajando? Ah, yo vi una vara que el más está dibujando como una moto y, yo lloré. Sí, es deprimente. El más llega así, le ponen una hoja. Y empieza así, empieza con una bujía del carro y termina sin boceto ni lápiz, lo hace de una vez así con tinta, es una cerda. Yo lo que miro ese man es que ese man dibuja lo que le da la gana. Sí, y como sea, y del ángulo que sea. Y le sale. Sí, mejor responderle a Edgar la pregunta, porque digamos. Bueno, no, a lo que voy es que, digamos, uno observa artistas y tienen ciertos toques, o sea, tienen cierta calidad de línea, o usan cierta paleta de colores, usan ciertos brochazos, y pues, o sea, toda la información que uno tiene a mano, pues la usa. Entonces, pues no tengo una inspiración como en particular, sí me gustan mucho los pin-ups, artistas que se enfocan mucho como en la figura, en la anatomía, que la exageran y que dibujan personajes. Perdón. Y personajes que les rebosa la personalidad a través de un dibujo. O sea, eso cuesta mucho lograrlo. Un tipo de artistas favoritos míos. A ver, las últimas inspiraciones de este momento han sido, a ver, déjeme para recordarlo.
¿A quién veo yo que me encanta? Me encanta ver el arte de James Jean. Me encanta una William DeviantArt que se llama Loish. Ajá. ¿Qué más? Hay una otra muchacha en DeviantArt que es en algún momento se llamó Kusama. Kusama. Y ahora no me acuerdo muy bien cómo se llama, la verdad. ¿Qué otros artistas me gustan un montón? Me gusta. Uy, es que tantos. Hay tantos que no sé ni mencionarlos ya. Y más que todo los sé como por screen names o varas en Behance que yo ni me acuerdo. Pero sí, o sea, la verdad no es encerrarse en como me gusta este mae y solo me gusta este mae. Porque, digamos, uno inevitablemente uno como que uno copia lo que ve. Entonces, si uno hace eso, pues se vuelve una vil copia. Entonces, y nada, entre más sepa, más grande sea su biblioteca, su conocimiento general, mejor. Recomendaría. Sí, está viendo todo un poco. Sí, claro. ¿Esa era su pregunta, Edgar, o era otra? Sí. Okay. Como de música y así, pero música como que, sí, música como de videojuegos, así, música chill, o sino más que de todo influencia ambiente. Sí, uh-huh. O tengo sueño, ocupo pompearme, ese tipo, ya. Punchis, punchis. Sí, claro, digamos, pongo, me encanta, me fascina el soundtrack de Final Fantasy IX, yo no sé qué carajos tiene, pero es de lo que tiene más plays, y Björk. Björkcita, qué bueno. Ah, yo no me chévere, yo tengo música de ella. Pausa, preguntas en el chat, vamos a hacerlas. Bueno, de hecho es para Edgar. ¿Que a qué edad empezó y cuál es su programa favorito para arte digital? ¿Y de qué edad empezó? Más o menos, que a mí siempre carajillo, igual me gustaba y todo, pero o sea, más que todo como en la escuela, así, qué sé yo. Los maestrillos míos eran como muy estrictos, ¿verdad? Entonces, digamos, si uno se ponía a dibujar, para regañado. Uh-huh. Si uno hacía exámenes, si uno hacía dibujos detrás de los exámenes, regañado. Uh-huh. Un punto menos. Era, o en el colegio a veces me mandaban a la dirección así por dibujar chicas y caras. Chingas. Así. ¿Verdad? Entonces, siempre lo tuve así como muy lejano, no sé. Nunca me imaginé llegarme a meter en toda esta vara. Fue ya como saliendo del cole y, no sé, se me metió el agua de entrar al agua y estudiar publicidad. Y no sé, yo ahí me sentí, o sea, saqué la carrera y todo, pero yo me sentí así como, esto no es lo que yo quería, no es lo mío. Y en ese ratillo fue cuando, no sé, me puse a volver a dibujar, empecé con unos compillas que tenían una revistilla, era dibujillos, manga y esas varas. Ahí empecé a dibujar de nuevo, practicar un montón de cosillas y luego de ahí esto fue hace que como en 2006, 2007 que tenía esa gente esa vara. Y de ahí me ponía un poquillo, digamos, en lo que era dibujo a mano. Yo, o sea, yo compu nunca había tocado una, así para dibujar ni nada. Luego hay una vez en Studio Flex, estaban buscando gente para animar y esas cosillas. Y de ahí apliqué y entré. Y ahí fue donde prácticamente aprendí a dibujar desde cero. Que lo que yo llevaba era así como de muy, no sé, como prácticamente nada. Un pollito. Sí, entonces di no, y con Cali, Allen Monzón y todas esas madres, di manda huevo, ¿verdad? Y di no, luego de ahí ya empecé como a probar con compu. Luego me había metido a DeviantArt, empecé a ver ese montón de artistas estadounidenses que había. De hecho, bueno, los pensaba que conocía bocetos, pero los primeros dibujos que había mandado eran horripilantes, totalmente. Y Dino, ahí simplemente yo dije, Dino, si estos maes pueden hacer estas varas, ¿por qué yo no, verdad? Entonces ahí fue cuando empecé a probar programillas, a ver qué hacían cada uno, estar viendo el live stream, todas esas varas. De algo me sirvieron. O sea, digamos, luego descubrí ese programilla, el SAI. Ahí fue como que el que más me acostumbré para lo que es dibujar.
Luego para pintar sí tuve muchos problemas, que el Photoshop nunca me logré acostumbrar, no logré así como el resultado que quería y después agarré Painter y me salió. Qué chiva Painter, man. Sí, a mí me encanta. ¿Cuál es la herramienta que les gusta más usar en Painter? Me gusta usar la tinta líquida en los óleos, solo que sí los opaco un poquillo, les quito un poquillo de la textura para que no me manche mucho, aunque para hacer fondos es riquísimo. Y básicamente eso, bueno, en los blenders y también digamos la acuarela digital es muy chiva Uf, para qué manchar. excelente punto. Básicamente De uso hecho, a veces, hay otros mitoanis, me gusta usar los patrones también, que los he estado probando hace poco. Salen cosillas muy interesantes. hay otra pregunta por ahí. De hecho, también Steph podría meter cuchara porque ya ha probado pues todos esos programas Así fijo. de las ventajas que tiene de cada programa contra el otro, Photoshop, SciPainter. Yo lo que digo es que, y no sé, opinión personal. Ahí, ya es como, digamos, lo que uno se acostumbra a usar, como lo que le queda tal vez como más fácil para resolver X para que vaya a hacer. Pero igual y cada programa tiene lo suyo, ¿no? De hecho, o sea, No sé depende qué de lo que uno opinan. quiera lograr. ¿Sí? Digamos, hay el brush, el lapicerito, el común y corriente, o sea, eso logra una variación en la calidad de línea, una opacidad, una vara que Photoshop ni con el brush más customizado se puede lograr. Entonces, digamos, hay, digamos, para hacer líneas es de los mejores programas que yo he visto, indudablemente. También, digamos, si uno está aprendiendo a pintar, y esto es muy bueno, yo en lo personal, yo aprendí a pintar usando Sai, porque Sai tiene un brush que se llama, pues, acuarela, no me acuerdo qué era, Así aquí lo que ese tengo. brush, ¿sí? Si uno manipula bien lo que es la dilución y la dilución y la mezcolanza, algo así, los colores, pues, se mezclan muy armoniosamente, o sea, usted no tiene que estar sampleando y varas así, sino que los colores se mezclan solos, es muy similar a, pues, a bretear en medios análogos. Es muy sencillo y es excelente, en especial si uno está aprendiendo. Y no pesa De nada el eso. programa. Ah, sí, o sea, yo lo andaba en la llave malla, yo me lo llevaba a la U y hacía feo. O sea. Sí, porque no se Qué instala ni gatos. nada. Sí, y Photoshop finalmente, ya si uno está como, ya le agarra un poco más toque el pintado, digamos, si ya se quiere hacer sus propios brushes y no sé. Ya tiene un dominio sobre brushes, o sea, como le digo, es como, ya si usted quiere como tener más control sobre lo que usted hace, a nivel de brushes, Photoshop es como lo mejor. ¿Usted crea sus propios brushes, Esther? Sí, ma. Digo, quiero explicar algo sobre el brush que ya tiene. De hecho, ¿por qué no me lo explicar? Ok, tengo dos que me fascinan. De hecho, ahorita estoy usando un cuadrado, ma, a la hora de hacer brushes, bueno, tengo este que es un cuadradito común y corriente. Tengo dos settings que me gusta cambiar. Me voy al transfer y estos dos, al opacity jitter le pongo pen pressure y el flow jitter le pongo pen pressure también. Entonces, pues es muy fácil. Y es un cuadrado, digamos, yo agarro un pinche cuadrado, lo hice un brush. Hay tutoriales en internet de cómo crear brushes a partir de imágenes. Y tengo ese cuadrado y tengo este. Con los mismos settings es un. Dígame esta figura geométrica, por favor. Romboide, trapezoide. No sé. Romboide, creo. Sí, es un romboide. Es O un. trapezoide, no sé. Ya estoy bateando. Romboide, Sí. trapezoide. Sí, es un pinche romboide, pero digamos, por la figura, digamos, yo me voy acá y yo lo roto y pues, o logro líneas muy delgadas y llevo y lo roto otra vez, le doy la vuelta y logro. Madre, luego otra vara, entonces me salvo un montón de tiempo. De hecho, voy a pasarme este brush. Es muy bueno para texturizar, me fascina. Es una de las mejores cosas que hay. La única breteada es que uno tiene que medirse acá y darle vueltilla, pero ya no se acostumbra. Es muy De tuanis. hecho, yo para pintar fondos uso mucho lo que es Photoshop también, con brochillas así que tengan texturillas y ese tipo de cosillas. Sí, ese toque de los brushes lo agarré Pensu, maldito. Que se hace sus propios brushes, el cabrón. Ah, se me hace genial. Ahí estaba viendo unos videos Ah, de él, sí. fue puño.
De hecho, ahora sí, compartimos el video, por ahí lo tenemos. ¿Ah, sí? Para seguir llorando. De hecho, si un brete eso lo saca así como 2 horas, pone el madre. Ok, hay otra pregunta, de hecho bastante buena. ¿Qué tablet usa cada uno? Si quiere, decí vos primero, Steph. Tengo una Intuos 4. Bueno. ¿Has probado otras? He usado, sí, claro, he usado Genius, he usado Adeso, que si no lo han escuchado, es una marca ahí muy... muy china. Muy patito, sí. Pero, digamos, es lo mismo todo. Tal vez lo único que varía es como la textura del tablet, en lo que uno toca, digamos, la textura de la punta del lapicero contra la superficie del tablet. Ya eso sí no es muy delicado, pero todas funcionan por igual. Al final no es el tablet, es uno. Exacto. Una herramienta más, digamos. Sí. ¿Vos, Edgar, qué tablet tenés? Sí, yo anteriormente tuve una Genius, pero lo usé tanto que la chucha se me puso el área como toda lisa, entonces el lapicillo me resbalaba cada rato, me crachaba mucho con Painter y todo, entonces... Y la que me conseguí fue una Bambú, las nuevas que salieron hace poco. Y somos patrocinados por Wacom. Ojalá. Es lo mismo. Si es un poquillo más sensible la lapicillo y todo, pues se acostumbran al final. Y dinos, el resultado al final es el mismo. Uh-huh. Ahí depende ya cuando como uno se vaya mañando con los programillas, más que todo, con lo que uno vaya usando. Claro. Adrián, ¿usted? La Genius funciona. Ahí sí, solo un poquillo problemas de estabilidad, pero ahí sí funciona. Sí, hay una página acá en Costa Rica que se llama Octopus, que están rifando una. Sí, yo se la voy a vender si me la gano barato. la idea es que se vayan a la página esta, Octopus Design, creo que se llama, o sea, un segundo para buscarlo bien. Y solo es compartir la imagen. Octopus Graphic Design, ok, ya va a compartir el link acá, ahí en el chat. Es la idea es simplemente compartir la imagen para quedar participando. Yo creo que ahorita es la rifa de la tabletilla. Entonces, para que le lleguen. Y bueno, yo estoy usando una Wacom Cintiq de 12 pulgaditas. ¡Sapo! Sí, muy bonita. Se lo irá a robar. Cuando puedan ahí comprarse una. Yo le recomiendo que no haga fiestas en su casa. De hecho, ya vi, estas conversaciones me han dado esa idea. Después cuando vuelva a ver yo ni tablet ni compu ni nada. Sí, ni muñecos, porque sea tonta, que es como si iba manga a mi casa. El partido mío es parecido también, solo tiliches. Pues sí, esa es la pregunta que hizo Kevin. La otra pregunta era que ¿dónde eres Steph? Steph es, bueno, todos los que estamos acá somos costarricenses, pero Steph es de Calle Blanco. Yo no soy de Costa Rica, yo soy de Calle Blanco. Sí. ¿Entienden? Hay una diferencia. Qué bueno. ¿A cuál colegio fue usted? Mae, yo fui a un cole en la Yunay durante unos añillos. Sí, mae. O sea, fui como unos añillos y luego, o sea, no terminé, entonces vine acá y me gradué por madurez después. Mientras breteaba, mientras estaba en Teletec pariendo monos con los gringos y huepis. Sí, porque yo estudié en Colegio México, entonces todo el mundo era de Calle Blanco, y yo, qué raro, está más que es de por ahí. Sí. Iban armados y todo. ¿Cómo le dicen, güey? Siria. Gaza, sí. la frontera Gaza, ya. Sí. Y todos andan armados. Sí, ahí están hablando de la Cintiq en el chat. Pues sí, es de contacto directo con la pantalla. Son caras. Yo la que tengo es la pequeñita. Y dado a que mi trabajo es esto, pues yo en un momento pues hice la inversión y ha sido bastante provechosa. Pero lo mejor de estos equipos es que son tan buenos que duran mucho. O sea, tengo años con esta tablet y en realidad no le ha pasado nada. Yo tengo una duda con respecto a su Cintiq, perdón. A ver, mandate.
Los colores de la Cintiq versus otros monitores, ¿no? O sea, usted en comparación con el monitor de una laptop, o sea, ¿qué tan bien calibrados están o uno los puede calibrar? Uno los puede calibrar, pero al final también es que yo acabo de actualizar mi compu, entonces es del color más de la última tecnología de monitor, pero por ejemplo ahorita si yo paso esto que estoy haciendo al monitor nuevo, sí hay una diferencia de un 90% en los colores. Pero antes yo me acuerdo que no era tanto, era un 95%. Pero sí, es bastante similar, o sea, decir que es 90, 95%, pues es mucho, pero igual sí, ese porcentaje de diferencia sí hace, pues como uno se queda como, ay, madre, me falta un poquito de esto, de magenta o algo así. Exacto. Pero o sea, el equipo es pues excelente, el lápiz no he tenido que cambiar la punta, se me cae mil veces, no le pasa nada, y aquí la Cintiq está en todas, y es no portátil, pero la hemos sacado varias veces, y como si nada, es bastante bueno. Ya en un momento ojalá poder tener la de más pulgada, la de 20 o la 24 ahora, que son todas chivísimas, sí. Pero bueno, es en el futuro lejano. Sí. Algún día. Ya yo lo hice por internet. Llegó Alex Monzón, pero Don sí. Don Monzón, saludos. Yo hice un saludo, acabo de tomarme un traguito. Hola, hola. ¿Sale? Bueno, de hecho ahora que estaba hablando de eso, la otra pregunta que tenía para Steph. De hecho acaba de preguntar a Kevin que si le uso en el parque jamás la saco si sí, esta yo la saco si es una oficina o algo así, pero a ir a espacios abiertos no, porque ocupa estar conectada a corriente aparte bueno, ¿se ocupa guardaespaldas? Bueno, sí bueno, no, porque este guardaespaldas usted me lo roba me da por la nuca así salió sin montarse un bus, es un atentado. Sí. Ah, bueno, la pregunta que iba a hacer, Steph, vos en 10 años, ¿cómo te imaginas? Uy, mae. ¿Haciendo qué? No sé qué voy a estar haciendo mañana, menos en 10 años, mae. Bueno, si sigo por el rumbo que voy, probablemente termine, programando. Pues, sí, callad. fin. Eso era todo. No, mentira, pues no sé, mae. La proyección, ¿ustedes quieren que yo tenga una crisis existencial o qué? No, entonces, ya cambiamos de pregunta. No, mentira. Nada más pues, se pone a llorar y haciendo speech. No soy nada. No sé, en realidad, probablemente termine pues freelanceando, ojalá para clientes más grandes, en algún lugar del mundo, en Costa Rica, donde sea, tal vez. ¿Los Estados Unidos? No sé. O sea, tal vez... si la vida lo permite, o sea, mientras esté haciendo lo que quiera, siempre sigue me gusta, tu corazón. Sigue tu sueño, no, o sea, tal vez me, me gustaría, obvio, hacer como, vetear para Blizzard, mae, o para, wow. ¿Cómo se llama? Bethesda, mae, haciendo cartitas, sería tan chuzo, así a que ves, una comisión, diseño de videojuegos y tantas, eso es un excelente futuro. Sí. Lucha por él, yo te apoyo. O digamos, haciendo conceptitos para cosas acá locales, porque no hay manera que no pueda luchar contra los chinos, ¿ya? Sí. O tal vez tener mi propio estudio, o sea, tener un estudio y gente cool haciendo pues proyectitos acá locales, pero que uno sea feliz y pues le dejen plata. Es lo importante. Ajá, el estudio se va a llamar Kiss My Steffi. El estudio se va a llamar, y esto lo hemos pensado mucho, el estudio se va a llamar, es confidencial, no puedo decir. Ah, no, dígalo, ya nos antojó. Ah, eso se trata, es mantener la expectativa para que dentro de 10 años busquen el estudio, digan, ¿cómo se llamaba? Ah, se llamaba así, pero siempre va a estar en su mente. Bien, psicología. Sí. Hay una pregunta por ahí de Sony que pregunta libros para estudiar perspectiva. Alguien por ahí dijo Andrew Loomis, pero creo que Loomis es dibujo anatómico. No, el más tiene de todo. Ah, bueno, entonces Andrew Loomis. Pero de perspectiva a perspectiva, pucha. Sí, no. En aquel link que ustedes habían compartido, que traen un reguero de libros, ahí venían unos. Ajá.
Quisiera que te busques en el timeline de bocetos para que lo encontres, pero sí, por ahí. Tal vez Alex, que es como muy nerdillo en material didáctico. O Adrián, para que hable también, porque ya rato estar callado. Voy a pasar la pantalla. Bueno, Steph, enseña un poco lo que está haciendo. No, o sea, lo que estaba hablando, pues estaba como haciendo personajes diferentes. Estaba haciendo esta ruquilla que parece un viejo, más bien. Y ahora estaba pues sacándole un poco la forma a esta huila. Ahora tengo esa otra mancha chata. Que lo voy a sacar más forma. Y así voy. Claro. Sí. Me gusta esa que está en la esquinita. Esta, sí. Sí. Pues, está jugando con el arte y todo, está muy chido. Ah, gracias. Dima, ya está, ya la tiene hecha casi todo. Mira. Yo, más que sí, ya tenía el bocetillo adelantado. Y estaba ahí como rayándole y metiéndole poco a poco. Entonces ahí está la María Baracus. De hecho, va a enseñar porque realmente estaba súper intimidado de dibujar chicas sexys. Porque en realidad quería hacer eso, como que todas fueran bastante perrotas, digo, bastante guapas. Es algo que a mí me cuesta mucho y es de los propósitos de mi lista de este año, como mejorar. Entonces, este año, pues yo tengo como el propósito de dibujar chicas sexys. Bueno, esta María Baracus ahí me quedó, pero yo había hecho como bocetos para todas. Esta era la Aníbal. Yo creo que sí, depende ahí, como me vaya hoy, voy a ir avanzando cada una. Iba a ser a las 4, incluso hasta el carro, pero no, ahí estuve haciendo un poco, como concept de cómo el rostro, hasta ropa, porque para mí estos personajes lo característico es la ropa, porque sí, son mujeres al final. Esta es la loquilla, la Murdoch, que al final se parece a una personaje que yo tenía ahí, una Jenny Jetta, de gorra. Y luego la Face, que esta sí, anoche la estuve entintando un poco. Está muy chido. Sí, pero es que John Timms me tenía muy intimidado. Uy, y estaba usando esta foto de referencia. Y bueno, en realidad sí, de hecho desde que pusimos el reto yo dije, madre, qué chido hacerse la versión de María Baracus, y en un momento me quedé estancado en Ana Gabriels y simplemente como que, no sé, le cambié las proporciones un poco, el busto y el pelo, y ya, esta es mi María Baracus y ahí voy. En realidad lo que he hecho es con brush con cierta transparencia que entiende la presión. Ir definiendo un boceto rápido que tenía de la figura y todo, y de hecho sí, ya podría dejarlo así un poco, no sé si meterle colores, pero bueno. Y dice el chat por ahí que no me diga Carlitos, pero así se quiere escapar para ir a sesiones con modelo en vivo. De hecho, no, hace poco fui a una y nunca lo había hecho, me encantó, me pareció demasiado chiva y aprendí tanto que me encantaría hacerlo todos los fines de semana si pudiera, pero por ahí vamos. Adrián, ¿qué está haciendo? ¡Mae! ¡Qué susto me pegué, mae! Explíquese. Tuve un ataque extraño. Está dibujando lo más profundo de tu alma, ¿eh? Tengo su retrato de su tristeza. Es que yo no puedo dibujar cosas bonitas. Me siento culpable. Yo, no, tiene que ser bizarro. Ay, lo que estaba haciendo antes. ¿Cuáles? Mira, es que tiene varias. Huevón. Esa y, bueno, al principio. Ah, qué chiva esa. ¿Qué sigue con ese, los tatuajes, huevón? Y nada más hice esos. Ahí hay un tigre volando, tres calaveras acá, una cara de una mujer acá, un carro acá. Eso ahí. Sí, no sé. Ahí está chido, ma. Pues bueno, esa. ¿Cuántos dibujos tiene? Ya como tres, huevas. Bueno, ese que estaba experimentando con los óleos de. Bueno, las. Los óleos del CC6, disque óleos, digamos. Brochitas que se revuelven. Y eso. Yo tengo preguntas, chiquillos. Preguntas. Wow, hágalas. Ya me asusté. ¿Cuáles son
¿cuáles opinan ustedes que son sus vicios feos a la hora de dibujar? Lo que estoy dibujando. No, vicio como que, o sea, como de su zona de confort, ¿me explico? Como de que, rayos, yo siempre hago esto y quisiera no hacerlo, pero caigo en lo mismo. Y digamos... Ajá. Y no sé, me mando yo primero. Yo creo que mi vicio es como ultra detallar las cosas y entintar. Yo creo que tal vez debería empezar a explorar más coloreo digital, porque en realidad de, no sé, 10 dibujos que hago, pinto 2. Uh-huh. Yo creo que mi vicio es como dejarlos en blanco y negro. ¿Verdad? Sí. Bueno, ¿el que sigue? Edgar. Vicio mío es lo que estoy haciendo. ¿Qué? A ver. ¿Dibujar viejas? No, no, pero bueno. Dentro de la galería sí. Mía solo viejas está ahí. Sí. Y no terminarlo. Lo voy dejando ahí, lo voy terminando, no sé, con una vaca huella. Ma, Edgar, se oye como a lo lejos. ¿Qué pasó? Ahora sí. Saliendo la novela. Ajá, sí, parece la novela. No, es que tiene el micrófono doblado. Ya, ahora sí. Sí, algo que me, no sé, siempre hago cada rato son como tipo bustos o tipo retratos, ese tipo de cosillas. Es algo que también paso haciendo mucho cada rato. Ahorita, y no sé, quiero probar otras varas como más perspectivas, ángulos, que los bretes digan algo. ¿Vehículos? ¿Hombres? Vehículos sí me cuadra dibujar, lo que pasa es que casi nunca los hago. Mae, sí, depende. Depende el mae, qué tan guapo. Sí. Digamos, si uno de los pocos que iba más fue como, qué sé yo, en el reto que aquel de He-Man, que se mandaba huevo. Ah, sí, cierto, pues les quedó chivísimas esos. Y sí, no sé, hay veces, para más que todo, que me puede estar haciendo mucho todos los días, son como estudios de fotillos de modelos, tanto de más como viejas, no importa, hay para practicar anatomía, ese tipo de cosillas. Uh-huh. Libretillas de bocetos. Uh-huh. Sí, uh-huh. Básicamente es eso. Porque igual, sí, faltan como mil años, ¿verdad?, para llegar allá. Mejorar un montón de cosas. Entonces, ya estaré en esa búsqueda de lo nuevo, no sé. A nivel de King Bunji. Sí. Ni no, pero ven, van a ver. Los toques. Y Adrián, sus vicios. Usted más bien los va matando. ¿Qué pasa, güey? ¿Ah? ¿Cuál es de todos? De todos excepto las drogas, para dibujar. Sí, yo creo que mi vicio es nunca hacer nada como se debe, con la paciencia como se debe, que se debería. Yo creo que es eso. Nunca saco el tiempo necesario para de verdad terminar algo. Y al final termino dando las cuestiones por terminadas en vez de terminarlas. Bueno, es que el dibujo nunca está terminado, ¿no? Es que uno los deja botados. Pues es como imposible. Muy chiquillos, eso es como sesión de confesiones. Sí. Sí, no, de hecho... No, me gusta esto. Yo cuando, o sea, cuando llego, no que esté terminado, sino que ya no se me ocurre qué carajos hacerlo, entonces así se va. Exacto. Porque después de, mira, voy a arreglarle esto y... O sea, pues, hey. Sí, uno puede nunca parar. Sí. De hecho, eso es algo que también a veces me envicio mucho, ma. Duro como, qué sé yo, estar tal de tiempo, ma, con un brete y haciéndole cochinadas y metiéndole, arreglándole, pintándole encima, ma. Y al final digo yo, no, voy a dejarlo así porque si no, me va a quedar ahí 3 años con esa con el mismo dibujo. Sí. Steph, no hagas esas preguntas tan profundas. Los hago sentir mal, perdón. No. Más bien, si tenés más, ahí lléguele, porque la lista que yo tengo ilimitada. Y bueno, no sé, Adrián, si usted tiene alguna otra preguntilla, ma, para que hable también un rato. Y
Vamos a ver. La del gato. Ah, sí, cierto, la del gato. Yo sabía que faltaba algo. Ok. La pregunta del día. Es la más difícil de todas. Por 500 puntos. Y... si fuera un gato, ¿cómo sería? Sí. Es para un misterio, no es tanto la cuestión. Llevarla suave. Responde, Steph. Yo sería Grumpy Cat, se los quito. Qué bueno, sí. Es cierto. Ella es así. Usted es muy grumpy, Steph. Man, yo odio todo. Sí, sí. Ay. Qué madre. Soy el ser humano más increíble que conozco. No, pero todo bien. De hecho, se parece al Grumpy Cat y todo. Ah, sí. Qué fenómenos esos de internet. ¿Molesto o qué? No, continúa con tu comentario. Yo leo las preguntas acá en el chat. No, gracias. No me voy a decir nada. Solo iba. Ah, ok. Pregunta Sony: ¿qué programa recomiendan para simular óleo y acuarela digital? Bueno, ya hablamos del Paint. Bueno, Edgar y Steph hablaron del Paint, que tenía como esas ventajas y esas herramientas. Painter. Y tutoriales para. Ah, sí, Painter. Porque Paint, el pixel art ahí todo, este man me engañó. Sí, es Painter, man. Sorry, Sony. Y tutoriales para pintar en digital. Sai. Paint Tool Sai, man. Sí, Paint Tool Sai, dicen por ahí. Para resolver la vida, usa Paint Tool Sai. En serio, man. Es lo mejor que puede pasar a uno. Hey, ¿usted le está dando vuelta al Paint Tool Sai, Steph? Usted antes era un pro de ese programa y todo lo hacía ahí. Ahora está usando Photoshop. Me pasé porque me hice un brush con forma de romboide y me cambió la vida. Claro. Y bueno, los romboides son tan buenos. Además de que lo chido de Photoshop es que uno le puede poner como modos al brush. Entonces ahorita estoy, digamos, hice esta carajada y estoy breteando un overlay. Entonces, man, es una fineza. Es una belleza. Sí, eso, eso es lo dinámico que tiene el Photoshop. Eso es como el papá de todos los programas, digamos. Pero aún le falta cosas, o sea, yo he entendido, o por ustedes he escuchado que hay cosas que podría tomar, por ejemplo, del Paint Tool Sai. Hay cosillas que... Por eso será que me gusta mezclar los programillas. Que hay unos que usan, o sea, que tienen una cosa que el otro no tiene. Uh-huh. Steph pregunta a Samael que algún buen consejo que para dibujar anatomía, él es un novato y por cierto que qué excelente estilo tienes. Ah, gracias. Mae, para, o sea, lo mejor para aprender anatomía es estudiar, pues, la, pues anatomía. No sé si tendrán chance de ir como a cursos donde puedan practicar dibujar figura humana con modelos. Y si no, pues hay libros de anatomía muy buenos que explican, digamos, cómo dibujar una cara. Por ejemplo, una cara, voy a hacer un layer. O sea, ¿saben quién es Bernd Hogarth? Sí, me suena, o sea, sí. Esos, los libros de Bernd Hogarth, voy a escribirlo acá para que se lo puedan pasar. Él hace libros de anatomía y chudísimos. Por ejemplo, él agarra una cara y, o sea, le explica a uno las medidas, que los lagrimales están alineados con los bordes de la boca y que la nariz llega a cierto punto y cosas así. Es muy bueno, son de los libros más completos que existen. La explica así, la técnica del dibujillo que hace. Claro. No, pero, de hecho, o sea, otro muy chivas es de este Michael Hampton. ¿Cuál? Michael Hampton. Para que se lo bajen. Sí. No sé, una de mi chiquita. Pero sí, Bernd Hogarth, muy chido, man. Sí, ese hombre está vivo. No sé. Un viejito de libros.
Qué buena la que he dicho. A ver, otra preguntita para Steph. De hecho, ya no tengo. Todas las hemos hecho ya. Oh, Dios. Ah, bueno, sí, ya que estamos en la onda de compartir ahí como consejillos. Uh-huh. Algunos tips que te puedas mandar ahí para la gente. Pues practicar y entender que frustrarse es parte del proceso. Si uno no se frustra es porque realmente no aprecia lo... No tiene pasión por lo que hace. Entonces, piénsenlo, si no se frustran, no están haciendo algo bien. Entonces, superen su frustración, o sea, úsenla a su ventaja y nada, practiquen, dibujen todos los días. Si pueden, si anden un cuadernito siempre para que siempre tengan como la espinita de rayos, ando ese cuaderno y hace 3 días no lo he alzado a ver. Eso ayuda mucho, lo mentaliza uno que tiene que dibujar siempre. Y dibujen lo que sea. Si están en un parque y pasa ahí un viejo güey, solo dibujan. Si están en un banco y solo le ven las orejas a la gente que está delante suyo, pum, las dibujan. Ya es, o sea, dibujar todo lo que ven y en esa práctica diaria. Buscar artistas que les cuadren, ustedes pues lentamente uno va encontrando un estilo, se va encontrando uno mismo. Es un proceso, no es del día a la mañana, de un día para otro que se agarra, es todo un proceso muy largo, no hay que frustrarse. Y uno nunca para. No, jamás. Y uno pasa pues frustrado todo el día, bueno, al menos yo sí. Lo más chiva es como agarrar cuadernos como de hace 2 años y decir, ¡y qué feo dibujar! De hecho, mirad que yo de eso no guardo nada, yo todo lo boto. ¿En serio? Ay, es guitar, mae. Me siento mal cuando va algo... Va y rancha y todo. Entonces lo que hago es que me deshago de eso mejor. Bueno, muy extremo este momento. Pero sí, hay gente que lo dice, que tienen dibujos desde que están en el kinder, ¿verdad? Así. Mucho hate, man. Sí. De hecho, me gustaría tener dibujos de los que tenía hace, cuando estaba carajillo, pero... Ah, se arrepiente, ajá. Bebé. Pero es vacilón, porque uno dice, siempre le cae eso en la mente y uno ve que algo ha avanzado. Claro. Y es que uno no se da cuenta, entonces eso es lo chiva. Es un proceso que cuando uno se da cuenta ya superó el obstáculo que tenía al frente, entonces es solo cuestión de seguir adelante. Sí, porque yo me acuerdo, por ejemplo, hace que un par de años, dibujando así, qué sé yo, figura y todo, estaba pero en la calle, totalmente. No valía ni un 5. De hecho, estaba en flex, pero es que uno... Me acostumbré mucho a lo que es animar, que es estar, digamos, a cambiar el dibujillo y moverlo, nada más. Uh-huh. Pero unas cosas así, pero a la hora, digamos, de hacer ya algo propio, no podía. Me enclochaba. Entonces, ya todo ese tipo de cosillas ya no las va como dejando atrás. Ya. De hecho, ustedes los retos le darían hace un año. Adrián, se le están cagando, madre. No, es bajadísimo, más bien uno se deprime, de verdad, porque hace un año era una cosa, no mentiras, sino el avance que ha tenido este mes ha sido así increíble. Yo me acuerdo los retos que mandaba yo hace, cuando se sacaron la página, me sacaban miedo, pero son hechos por un chiquito kinder. Uh-huh. Preguntan ahí, Jimmy, que si alguno tiene dibujos del kinder o los primeros años de escuela. Ay, yo, a mí se me perdieron. Todos están en Río Azul, ¿no? Sí, güey. Hay que ir a buscarlo. Yo tengo dibujos que hice en Paint a los 12 años. ¡Qué atrocidad, man! ¡Qué bueno! ¡Ay, no! ¡Qué loco! De hecho, en eso está en el blog de de Moody Colors. Un artista increíble que se llama Donato Giancola. Uh-huh. El mae subió unos bretecillos que había hecho el mae, o sea, cuando estaba así carajillo, yo no sé qué año fue, y el mae se lo agarró esos dibujillos y los hizo en pinturas, ya como bretea el mae ahora. Uh-huh. Está bastante chido.
como el más puso de que el man ni se imaginaba que iba a llegar a bretear, digamos, el nivel que tiene ahora. Y en óleo, digamos, que el más malo que trabaja es óleo. Sí, monstruo. Me trajo para. Está chiflando. Ahí, ahorita les paso. Ah, perdón. Te dirían que se distrae. Es que tengo la música de ir rápido, entonces. Y punches, punches. No, es que una cuestión ahí fue extraña, yo no sé qué es. Sí, reggaetón. ¿Cómo música no los escucho? No, no, tampoco sí. El Gamma Style. Mano, esta caraja, el Gamma Style, la escuché a fin de año como un millón de veces. Los vecinos bueno, la ponían todos los días. Sí. Cada 15 minutos se pueden hacer creo que a las 2 de la mañana y ponen esa chat. Uish. Lo lamento mucho. Y lo peor es que ya me la sé de memoria, la bendita canción. Y lo peor es que no solo puede cantar, ¡ey, sexy lady! Y el resto es como... Ese va a ser el siguiente reto. Este vlog, lo voy a pasar. De hecho, ya lo en Carreto lo ponemos. Pero... O sea, ahí se encuentran cosas muy chivas. Tengo tantos dibujos. A ver, pregunta... Ah, bueno, no. Hay gente ahí que estaba hablando de los dibujos viejos que alguien le sacaron. El abuelito le enseñó los que les regalaba. O sea, qué bueno. Ay, qué chiva. Sí. Y Kevin le estaba diciendo a Steph que enseñara los que pintó en Paint. Uy, mae, bueno, sí. O sea, si me da un toque, yo los escargo y les pongo ahí. Qué vergüenza, no. En realidad eran como copias de, digamos, de escenas como de animes. Porque ya... ¿Puedo apagar esto para que...? No, o sea, otro día se los enseño. Otro día okay. Mismo. Alguien se nos fue. Creo que fue Edgar. Se fue a ver la novela. Va a seguir. Sí. Oye, oye, oye. Pero bueno, ahí volverá. Bueno, cualquier cosa, a la gente que nos está viendo, ahí está el chat para que puedan hacer preguntas. En realidad hemos hablado bastante, muchísimo, y ya las preguntas que yo tenía, que era bastante grande la lista, pues se me fueron. Más bien, Steph, ¿usted tiene alguna preguntilla? Claro, mae. Bueno, les pregunté cuáles eran los vicios, ahora qué, digamos, al final, o sea, más bien, ¿qué esperan trabajar este año todos en su dibujo, digamos, para mejorar su técnica o lo que fuese? Yo espero, pues, y como he dicho, dominar esto, que es dibujar chicas sexys, porque hay un gran mercado. Sí. Que la verdad me hace falta, y yo sé, lo sé. Quería, pues, dibujar más todavía. Realmente estas transmisiones son la única excusa que tengo para sacar tiempo, para hacer los retos. En realidad debería sacar más todos los días en la semana. Y pues he estado ahí con proyectos personales, quiero hacer un cómic, terminarlo, ahí lo voy desarrollando. Yo creo que espero terminar la historia pronto y continuar, empezarla ya, publicar y todo. Qué bien, ¿eh? Sí, entonces esos son mis propósitos con respecto al arte. Aparte estoy enamoradísimo de dibujar en el iPad. He estado compartiendo por ahí mis dibujos, los que estaba haciendo, y me encanta. La verdad es que es súper práctico y ahí voy. Es como andar el cuadernito en el bolso y dibujar ahí. ¿Cómo está la cuestión del pen pressure en el iPad, ¿no? Vieras que depende la aplicación. Yo creo que, de hecho, no lo entiende el iPad, que yo tengo dos, todavía no tiene ese feature. Pero en realidad las aplicaciones como que el tipo de trazo que vos hagas lo interpreta de cierta manera... Y lo genera, un tipo de pressure. Entonces es bastante interesante. Hay cualquier cantidad de aplicaciones para dibujar, pero en realidad la que yo estoy más matizado es una que se llama Paper 53. De hecho voy a compartir mi blog, que lo estoy actualizando ahora casi que diario, o cada vez que hago un dibujo. Eso es bien. Sí, de hecho eso es otra de las resoluciones de este nuevo año, como... poder compartir el proceso y crear una disciplina conforme lo que voy haciendo, y al rato para alguien es interesante.
Entonces voy a ponerlo por acá. ¡Ping! Ahí está. Y ahí pueden ver, de hecho, apenas termine por acá, voy a compartir lo que ha sido este, hacer este reto por acá en el blog. Y bueno, ahí ya hay ciertas entradas y dibujos que he hecho en el iPad. Para que los vean. Sí, sí. Cool, cool, cool. ¿Está Adrián? Yo. Di. Vamos a ver si entro a la U. Después. Di. Ver si agarro el trabajo. Así como el primero, serio. Y bueno, seguir con el proyectillo de las cartas que ya seguramente tengo cansado a todo el mundo de estarlo diciendo. Y no sé, ojalá una oferta de alguien. Como Disney. Sí, o Blizzard, toda esta gente que es lo que más o menos estaba haciendo, ahora que estaba preparando algo para un contest de Udon, o como sea que se pronuncie. Y di no, a ver qué tal, nada más ahí, estoy a la merced del destino, a lo que salga. Amén, hermano. Guitar, usted se perdió, pero ya volvió, ¿verdad? Pero ahora No. no le escuchamos. Seguramente tiene el micrófono Apagado. Apagado. No, apagado. apagado. Lo siento, ya ocurrió. No lo puede Apagado. borrar. Es que yo soy la bajuela. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Qué te Ahora pasó, sí. eh? No sé, se cayó esa cochinada. Pero sí estoy oyendo lo que están diciendo. Ah, ok. Bueno, responde a la pregunta entonces, a ver. ¿Qué estaré yo haciendo? Bueno, las metas de este año. De mejorar primero que todo un montón de cosas en las que estoy, ¿verdad? He hecho un caballo. Lo principal que quiero es de empezar a meterle contenido a los bretecillos, que no solo sea de un dibujillo random y ya vámonos, ¿verdad? Empezar a trabajar eso. Más que uno al final llega siendo de comunicador, ¿no? Y viendo ahí tanto artista y tanta cosa tan chida que hay, me manda huevo que ponerle y trabajar toda esa parte. Luego, no sé, empezar a probar otras herramientas, otras cosillas. Ahí poco a poco, a ver cómo me va. Al igual que Adrián, a ver si también entro ya a la UCR. Para sacar lo que era diseño gráfico, para así consigo, qué sé yo, como un BTI más estable. En diseño lo dudo. En diseño lo dudo, pero igual hay para otras cosillas, igual siempre salen cosas para, entonces de hay algo, puede salir, no sé, hay que ver. Ahorita diseño sí está bastante atascado. Y Dino, básicamente y ponerle bastante y porque uno no sabe qué vuelta da la vida, entonces no sé qué estaré haciendo, qué sé yo, a mitad de año. Sí, pero sí tener como ese rumbo ahí establecido para no perderse en el camino. En general es dibujar más todos nosotros. Sí. Ah, claro, siempre. Ponerle. Sí. Y no, explotar, digamos, las debilidades también que uno tiene. Para volver las fortalezas, ¿no? ¿Cómo es? Sí, para ponerle ganas y no estar quedándome en el área de confort, digamos, que es lo que mucho les pasa. Sí, esa es otra. Porque en realidad ahora hay, bueno, cuando yo estaba estudiando diseño, yo veía que solo Photoshop, Illustrator y las técnicas y conocimiento pues no era suficiente. Había un perfil más Exacto. avanzado en Europa que era de desarrolladores, diseñadores, que ya estaban mucho metidos en web y igual con dibujos, ya uno concept artist tiene que dominar desde la figura humana, Hasta perspectiva, fondos, un montón de fondos, cosas. natural, Eso es creación lo que a de mí me encanta. vehículos. Sí, creación de vehículos y o sea,
De hecho, esa es la meta mía este año, me empecé ya a hacer todo ese montón de cosas. No quedarme, digamos, en una sola cosa, sino darle a la galería también un poquillo más de variedad, todo eso. Ojalá, madre. ¿Alguien se murió ahí en el chunche? ¿Alguien se le cayó la vara? No fue a mí. Creo que yo no. Ahí tú. Ya volví. Está con la máscara Spider-Man. Ay, Dios mío. Se dieron cuenta de mi identidad secreta. Sí, se me fue esta vara. Sorry. Lol. Seguila. No se cayó. Pillo. No, ese no es Pillo, ¿verdad? Perillo. Sí, bueno, y básicamente era eso. Ojo, alguien se volvió a ir. Y tú otra vez, por lo menos. No, era yo. Ah. Ay, ¿qué pasó? Qué varas que el site tiene como un límite de RAM que consume. Sí. Entonces si uno tiene, porque ya me pasó ahora en la tarde otra vez, tiene una noche muy grande y no puedo guardar nada. Y no me dejó editar ni nada. No sabía que eso pasaba, man. Sí, porque la compu tiene 4 RAM y solo llega a consumir 2. Dios mío santo, no sabía que eso ocurría. Entonces, ahorita estoy trabajando la imagen un poquito pequeña para que no me pase. Ah, bueno. Ya volví, por aquí. Sí, es que se me fue en 2 momentos ahí seguidos y el pillo empezó a llorar y entonces no sabía qué hacer, fue una crisis ahí. Sí, todo pasó al mismo tiempo. Hay preguntas interesantes acá en el chat. Bueno, Kevin estaba preguntando que si todos pasaron por la universidad. ¿What? Por la universidad. ¿Qué se...? ¿Algo? ¿Otra vez se fue? Y está doble. Sí, se puso a joder internet, hermano. Ya, otra vez, sorry. ¿Internet a la juelense? Sí, claro. Algo pasa aquí, yo no sé qué es. Estaba leyendo las preguntas del chat. Ajá. O sea, para compartir la pantalla para que dejen de ver mi voz angelical. Bueno, ahora sí ya. Fíjate en mí, Carlitos. Me dice Nito. Dice, bueno, Kevin había preguntado que si todos pasamos por la universidad. Ya habíamos hablado que Steph había estudiado programación, lenguajes web. Yo estudié diseño gráfico y web también. Y Adrián y Edgar están por pasar a la UCR. Edgar ya había estudiado publicidad. Chipillo recomienda que estudiemos pintura. Yo siempre lo he analizado. Y qué es lo que mejor se adapta para un ilustrador. De hecho, sí, tiene muy buenos... Yo he visto que los que estudian pintura... Se fue. Otra vez se quedó en penumbra. ¿Quién sabe qué está pasando ahí? ¿Ventoleros? ¿O tienen internet full bajando varas? Viendo pelos. Sí, ya no volvió. Volverá, siempre vuelve. La verdad es que no se haga otra llamada, sino hay que pasarse. Ya mi internet se puso loco también. Sí, aquí está hecho un asco también.
Ah, bueno, ya volvió. Sí. Ha revivido. Y no se oye. What's up? Ahora sí, ya. Sorry. Ya no, gracias después de responder tan tarde. En internet, no sé. Sí. ¿Podrán ver algo? No, no sé. La gente no puede ver. Este es el de. ¿Ya se ven? Ok. Ya nos vemos. Ya, sigamos en lo que sí, estábamos, sí. Que no sé qué. Ya se me olvidó que estábamos hablando. ¿Ustedes están hablando de algo? No sé, era usted el que estaba hablando y se fue. Sí, bueno. Yo estaba leyendo las preguntas del chat. Habían unas muy buenas antes de que se me fuera a internet. Mis disculpas, son problemas fuera de nuestro control. Samael pregunta que qué pensamos sobre la animación, que si no han visto algo acá interesante en Costa Rica. Claro y, que sí. Sí. Bueno, yo he visto. Yo he visto Salvando al Mundo. Lo siento. Bueno, para responder la pregunta de Samael, Maddy, en Costa Rica yo creo que la animación está levantando bastante, pues duro. Ya hay una universidad que está con una carrera específica en animación y ya hay estudios súper consolidados acá en el país. Está Estudio Marte, que lo dirige John Timms en la parte 2D, y creo que su socio es Oliver Zúñiga. Y los trabajos y la carpeta de ese estudio es, pues, increíble. La verdad no tienen nada que envidiarle a estudios americanos o de otro país. Luego están las personas de Estudio Flex, que pues se dedican como a lo mismo, publicidad y proyectos propios de animación. E igual, la carpeta de ellos y Estudio Marte son pues, realmente buena. Y yo creo que por ahí hay otros, Space Dog Studios, que es de Mario Espinosa, que también ha realizado trabajos super lindos. Y nada, y de la Universidad Veritas, los estudiantes que van saliendo, los cortos que van presentando. De hecho, hace de las últimas transmisiones que tuvimos, estuvo Luis Zúñiga, que estaba estudiando ahí en la Veritas, y el trabajo que él hace y todo, pues es realmente bonito. Entonces, pues yo siento que acá en Costa Rica está bien parado y cada vez va agarrando más fuerza lo que es el tema de la animación. No sé qué opinan ustedes. Yo opino que dentro de unos 10 años, bueno, tal vez no tanto, tal vez unos 5 añitos a lo mucho, Costa Rica se va a volver un buen lugar para outsourcing de animación. Claro. Creo yo, de grandes, de empresas como Pixar, así. Yo creo que, digamos, si seguimos, porque los portafolios son muy buenos, la vara va a seguir levantando y o sea, vamos a ser reconocidos por la calidad del trabajo acá. Esa es la idea. Sí. Claro. Sí. Vamos para adelante. Mientras el internet no se nos caiga cada rato. Cochinada. Por eso no hemos podido todavía. Sí. No sé qué pasó. De nuevo mis disculpas, pero bueno, por dicho no se cayó la transmisión. Y sí, hay diferentes medios de animación, la animación 2D, 3D, y por aquí gente que hace ambas. De hecho, los que salen de la Verita salen bastante fuertes en ambos campos. Creo que más en 3D que en el 2D, me parece. Pero sí tienen los conocimientos para realizar animación 2D bastante buena y hay bastantes cortos muy buenos de los graduados que los pueden ver por ahí en YouTube, yo creo, en el canal de la universidad. Y más bien es como, no preocupante, pero si uno le queda, madre, debería meterme en animación o qué, porque sí, y eso se está poniendo muy bueno. Bueno, Steph, ahorita digo que se iba a meter a estudiar 2D, ¿no? De animación. Sí. Voy a agarrar unos cursitos en Studio Flex de animación de personajes en Flash, man. Qué bueno. Sí, es muy bonito, Flash es muy chiva. Yo he entendido que hay otras herramientas más chivas, pero Flash es toda. Sí, es que yo he echado Flash, pero lado boring, entonces vamos a ver cómo le saco el jugo para animar algo bien bonito. Claro. Yo ya estaba atravesando el Toon Boom, pero qué va, no. No me familiarizo mucho.
Y Edgar, ¿cuál será su propósito de año nuevo? Esa es otra de las metas de este año, aprender a usar esa carajada. Esa choncha. Sí. Bueno, Kevin Vaquero, que anda por ahí en el chat, este, es de Colombia. Por aquello que alguna palabra no le entienda, pues se le explica. Ah, ya sé quién es. Sí. Sí. Dice, ahí Pablo compartió un link de Facebook, habría que ver qué es. Dice Samael que era muy fanático del 3D. Bueno, para todo hay gustos. Y que se ha inspirado mucho por Jeremy Perrin. No sé quién es. Yo tampoco. De hecho, en esa película, la de Ralph el Demoledor, este, hay un corto que se llama Paperman. Ah, sí, sí, está increíble. Es 3D, pero hicieron, lo pasaron a 2D, un tipo de render y nuevas tecnologías, que es prácticamente, pone una mancha aquí y un movimiento a otro se anima sola. Sí, de aquí a 10 años, aparte de eso, de que Costa Rica va a estar más fuerte y va a ser una industria, pues los programas van a estar casi que, di, anímate esto y ya vengo. Casi que va a animar solo la vara. Bueno, es un pequeño gran problema, considero yo. A ver, ¿por qué? Sí, porque se va a perder la gracia. ¿Qué van a hacer los animadores? Pues no, si tampoco va a ser es así, tan automatizado. No, no, tampoco es así que voy a echarme un café y ya vengo a ver esta animación. No, pero según bien el funcionamiento del motor, de cómo funciona la cuestión, sí hace demasiado trabajo, con lo que vi, desde hace un montón. O sea, se pierde todo eso, desde el hecho de ser 2D, que era el... A mí, casi que todo va mal. A mí será por eso que me cuadra mucho, qué sé yo, por ejemplo, las películas de Studio Ghibli, que todas son en papel y lápiz. Bueno, si hubiese visto making of de... El 3D me cuadra un montón. De hecho, usé mucho recurso 3D para hacer un montón de cosas. Como por ejemplo en el castillo, vagabundo, el castillo todo es 3D. Ah, sí. Y con cositas pintadas encima. En Princesa Mononoke, el bichillo, el dios del bosque, lo hicieron también en 3D. Escribió muy, muy tanes. Pero usaron unos programas todos extraños. Eso sí. Bueno, es que por la época también. Uh-huh. Ya volví. De hecho, ahorita de... Rafael de Moledores. Sí, vieras que... Está buena. ¿Me escuchan? Sí. Sí, 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 señor. Madre, sí, decepcionado esa película. Ajá. Sí. Oh. No, en realidad no voy a decir nada, pero... Y para toda la expectativa, ver a Zangief ahí, el Pac-Man y tanta cosa. Eso me contaron, que fue como publicidad. Sí, fue como publicidad engañosa. Sí, la película no fue tan buena y... Eso, Chepillo. Ah, mira, estoy compartiendo la cámara. Sí, la película no me convenció, pero en realidad hay gente que le puede encantar, entonces di, vayan a verla, técnicamente, visualmente es hermosa, pero sí, la en realidad a mí no es de mis favoritas. Tenía así, de hecho también creo que fue mala decepción porque iba con muy altas expectativas y di, no le llegaron. Ahí dice Andrea en el chat que le pareció mala, pero di, una cosa es la experiencia visual y todo. Pero una película tiene que tener argumento y eso le faltó. Eso es lo que yo estaba viendo últimamente, las películas de esta gente de Disney. Pero bueno, Es que es el Disney, las de Pixar también están pasándose a ese... La de Brave, Dima, yo la vi igual que las demás, de, sí. Las de princesas, entonces... Pero sí me gusta mucho el Brave. A ver, pero Steph, hable, diga algo, porque está muy calladita. Nada, solo escuchando sus opiniones de Wreck-It Ralph. A mí sí me gustó un pichazo. Y la verdad es que yo, hasta cierto punto, yo sabía, digamos, yo pensaba, ma, esta gente, ¿cuánta plata le pudo haber pagado a esta gente para que aparecieran todos esos personajes en 5 minutos? Sí. Además de que desde el momento que salió la chiquita en el trailer, yo dije, no, esta película va a girar alrededor de esa mocosa. O sea, yo iba con esa expectativa. Uh-huh. Y me terminó de matar a escuchar la voz de la Chilindrina, madre. ¿En serio? Dale. Es la Chilindrina, esa güila, la que habla como... ¿Es la Chilindrina en serio? Sí, esa es la Chilindrina. María Antonieta de las Nieves. Con 80 y pico de años ya.
Qué sí, bueno, ese dato no lo sabía, porque si tras de eso, verla en español traducido, imposible verla en inglés. No. Pero bueno, mucho. Entre Sarah Silverman y María Antonieta de las Nieves. Descubrí un fun fact que al parecer, aparentemente, cuenta la leyenda que, digamos, el día de la premier de pelis así animadas es en inglés. O sea, tiene la peli en inglés en la premier y luego la tienen en español. No me acuerdo quién dijo eso. Sí, cuesta un montón verlas en inglés. Sí, porque no existen más cabronas pelis. Aquí todos en español. Todos son Eugenio Derbez. Y Omar Chaparro. Sí. Solo comprando el DVD como un año después. La baja pirata. O bajando la grabada de cine. No, espera que salga la Blu-ray. Pero duran como 6 meses sacándolo. De ahí. Ahora es menos. Ahora es como a los 4 meses. De hecho. No, verás que no. Como la ley sopa. Entonces ya mató un montón de cosas. De hecho, en los canales de cable, de ahí, las tiran como al mes siguiente que salen. Depende, las malas, sí. Sí, la más buena, ¿no? Por ejemplo, la de Tintín, bueno, es que ya había salido a principios del año pasado. Ya se está en cable. Ah, pero no me convenció. A mí sí me gustó mucho. Porque ya había visto el capitulillo animado, los viejos, que era la película. Y tengo los cómics viejos que cuentan la historia de esa. Entonces sí lo hicieron mucho. Muy parecido. A mí me gustó fue la tecnología que usaron, eso sí. Ah, sí. Si quieren, vamos viendo lo que vamos, cómo lo llevamos el dibujo cada uno. ¿Sí? Adrián, usted luego que está haciendo un jet, ¿qué diablos? Sí. Ah, va a ser arena ahí. No, bueno, voy a aprovechar para hacer un estudio y además voy a convertir esto en el nuevo vehículo de los del equipo. Los magníficos. Exacto. Entonces ahorita, pues, cuando lo termino, le pongo ahí una A en cada ala y... Y ya. A ver, Sad, no quite la pantalla. Qué bueno. Igual, estás haciendo el método del boceto rápido, luego color sobre y lo vas definiendo. Más o menos. Ahí es como la de siempre, nunca aprendí a hacer otra cosa. Okay. ¿Qué otros? ¿Cómo es que se llama? Los otros dibujos, vea, ya como 7, 8. A ver, todos. Bueno, el primero, que se quedó así, después veo a ver qué le hago, si no es que lo voto, igual que los demás. Después, ese otro, que esto no me convence. Le cuesta hacer gorillas, ¿verdad? Ah, no, de hecho, esa la hice estilizada, creo que por acá... Ah, los sombreros son un dolor. Sí. Ajá. Es fácil, últimamente he hecho y son fáciles de hacer, como esa también. Ah, esa está okay. Chivísima. ¡Qué buena! A ver. Ya se me gusta, ¿no? Ajá. Después... Ya sé que estaba haciendo, la verdad no sé qué es. ¡Qué diablo! Esa también. Es un toque minimalista, neón. Muerto radioactivo. Exacto. Está yo decayendo, ¿cierto? No, es que van al revés. ¡Ay, o sea, esa es la primera. Ajá, sí, por eso se van cayendo. Uy, se me da miedo. Es la machorra. Eso está de terror, man. De ahí. Yo tenía que hacer algo bizarro y ya no podía. Ese terrizo me gusta, man. Está chido. Ahí está. Yo podría meterlo. Pero ahora sí es María Baracus. María Baracus. El quinto es este. Es minimalista. Cierra un ojo, el otro abierto, la nariz, una boca haciendo un gesto extraño. Y tiene gorra, entonces se vale. Ahora se vale más. ¿Y el avión que estaba haciendo? Este, pues esa. Esta, la séptima. Y el avión, que sería el último. El último de la noche. A ver si tengo 8 antes de irme a las 10.
Ya van a ser las 10. Que lo acuesten. Ok. Usted, Guitar, ya le va dando color. Echarle el base para ir a manchar ahorita. Ok. Hagamos un mod para ver cómo le llega. Y madre, le hizo paja de balas y todo. Fijo, le hago más cosillas, pero en un momento va así. Ey, me gusta. Hágale un foto. Bebé. Ajá. Y es que la moto, bueno, la dejé manchada, madre, pero no me cuadra. Entonces, está no bien, sé. Madre. Es que está así esa manchita de Photoshop. No sé si mejor la hago dibujada. Qué buena pose, me cuadra un montón, de hecho. Sí, y la moto se ve chísima. Quise jugar con una perspectiva y un poquito ahí para. Pucha, si esa madre sale así en moto, a pucha, sea, todo el mundo se los manda. Nadie hace nada, todo el mundo se queda como va. Y les dispara. Oh, baby. Sí, al rato le hago ropa, no sé, vamos a ver. Nada. No, no le hace falta, man. Es un día caluroso. Estamos en verano. Entonces, yo creo que aquí a las 11 ya puedo tener por lo menos una gran parte adelantada. Uh-huh. Si no me la pelo. No. Ok, ahorita estás tirando solo colores planos, ¿verdad? Sí. Ok. Yo a la mía le estoy dando ahí volúmenes. A ver. Con grisecillos. ¿Qué tal es? María Baracus Jr. La hija de viendo, María Baracus. Sí, estaba viendo fotos de Mr. T, está bastante golpeado. Es que ya está muy roco, ¿no? Sí. De hecho, el man salía mucho en comerciales. Ay, sí, en delantalcito, man. Tipo Fertel y esas varas. Qué loco. De hecho, a veces lo ponen. Qué varas. Man, el boceto que me cuadró un montón fue el de la versión femenina de Aníbal. ¿En serio? Sí, más de las. Eso está bastante todo. O la otra, man. De hecho, todas, man. Hágase todas. Este man, dándome órdenes. Sí, voy a terminar este y voy a poner la mora. Está muy visto, Anel, man. A las otras. Bueno, ya Edgar me motivó. De la y... María Baracos. De hecho, los aretillos y el montón de carajadas que andan en el cuello y todo. Sí, la misma ropa del man, de versión ahí femenina. De hecho, la de Steph va bastante tuanis. Uf, demasiado. Es como la mamá de Black Widow. Me parece un montón, era lo que estaba pensando. Pero todo pues, bien. Está chivísima. Demasiado. Sí. Ahí Kevin había dicho que quería ver el proceso de color de Edgar, pero ahí más adelante vamos a dejar el dibujo de Steph. Sí, voy a tratar de adelantarlo un poquillo, que lo haya ido en el cuadrillo chiquitillo. Por si okay. No era tan vara. No voy a poder adelantarle mucho. O sea, muy simple. Sombra y luz y ya vámonos. Ok. A ver, Steph, contanos algo de tu vida. O preguntanos algo de las nuestras. Yo les he hecho bastantes preguntas para dejarlos pensando, yo creo. Sí, mándose con otra. Unas normalitas. No sé, pregúntenme algo bien comprometedor. No me molesta. ¿Tienes novio? ¿Está muy enamorada? Sí. Me encanta sí. El tono de... Sí. ¿Se van a casar? Sí. No. Ok. Va a contarle a Luz. Oh. Va a decirle, yo sí. Me iba a responder exactamente lo mismo, fijo. De fijo. ¿Y hace cuánto llevan así, juntillos? Todo. Sí, pero se puso comprometedora, ¿sí? Hey, ¿para qué es que preguntes? Nada más falta la maquinita, ¿sabes? ¿Se está diciendo la verdad o no? Sí. De muchísimo tiempo, la verdad. Rompe récord, ¿eh? Wow. Eso es bueno. Oh, sí. A ver. Nice. A ¿y ver, qué? ¿Él anda por aquí, no? Madre, no sé. La está viendo. No sé, la verdad. No sé qué te apoya. No te apoye en tus proyectos, déjalo, Man, que le empieza a lavar el coco. Te voy a contar de eso, estaban basureando porque se nos estaba metido. Ay, Dios. Sí. Bueno, no, hagámonos. A ver, pregunta a Kevin que si todos vivimos del dibujo.
No, ojalá. De momento sí. Solo es guitar. Yo hago diseño, de hecho sí, yo diseño es mi mayor entrada por dibujo, ¿no? Dibujos por amor al arte, ¿no? De momento, porque no sé si a mitad de año después voy a estar ahí en la oficina. No, hombre, yo estoy más asalariada. Bueno. Entonces, de momento ahí trabajando como desde mi casita. Sí, Edgar es el que está mejor de todos nosotros. Qué bien, man, qué hechoso. Edgar invita a las birras cuando salimos y todo. Sí, güey. De hecho, hace falta vernos ya. La última vez fue en el aniversario. Uy, sí. Sí. ¿Cuándo vas a hacer otro dibujo y todo? Ahora en febrero no van a hacer uno. Sí, ahora en febrero, de hecho, voy a aprovechar a hacer una pausa break comercial para anunciar que la gente, nuestros amiguitos de Boon Shop of Comics, voy a compartir el link por acá, el Facebook de ellos, para que lo sigan. Es una librería de cómics, un comic store acá en Costa Rica. Y sorpresota, ahora en febrero, creo que es el... Ya les digo. El no sé qué, pero viene... El sábado 16 de febrero, en la tienda van a estar Amanda Conner y Jimmy Palmiotti. Amanda Conner es una dibujante de cómics, que en realidad en los reviews del 2012, de lo que fue el resumen de anual de cómics y todo, esta señora pues resultó salir como de las mejores artistas, revelación, y todos los proyectos pues súper excelentes, y va a estar por acá en el país. Ese día van a estar firmando, y en la noche en el Walk and Noobs vamos a estar con un dibujo y toma. Entonces, para que, bueno, primero agreguen el evento, la página de la gente de Boonshop, y pues asistan al evento y nos vemos en la noche, porque y no siempre, de hecho casi nunca, pues tenemos la oportunidad de tener artistas de ese nivel acá en el país. Y lo otro es que Jimmy Palmiotti es un editor de cómics y escritor y creo que hasta inker profesional también en cómic americano. Entonces y cualquiera de los dos son excelentes artistas, tengo entendido que también son excelentes personas. Entonces vamos a pasarla súper bonito. Claro. Para que nos acompañen, porque la verdad es un evento abierto y pueden llegar ahí a conocerlos. Creo que la tienda va a conseguir cómics de ellos para que los compren y se los firmen. Entonces va a ser bastante chiva. Yo tenía una de Power Girl de Amanda, pero no sé dónde está. Búsquelos. Y por ahí preguntaron que qué tipo de anime vemos. Ninguno. Sí, yo ahorita no estoy viendo ninguno. No he visto nada. Yo estaba otra bonita viendo Breaking Bad, yo la verdad. Sí, ahora entre Breaking Bad, Breaking Bad, Spartacus ahorita y Walking Dead. Sí. Pues ya nadie está viendo anime. De hecho, lo que sí me gusta ver, pero son peliculillas que saquen, que sea yo, Studio Ghibli, otra gente y Pasilón, que a veces sacan pretensiones y todo locos. Uy, hay una que está nominada al Oscar de Katsuhiro Otomo, el que dibujó Akira. Ajá. Hizo un corto que se llama Combustible. Yo ayer vi el trailer y se ve fenomenal. Es como ambientado en la época samurai de Japón. Pero la animación es una cosa increíble. Imagínense una escena que yo me quedé mal, no lo puedo creer. Acuérdense que Katsuhiro Otomo es dibujo 2D, ¿verdad? Imagínense un grupo de samuráis, como unos 20, que vienen corriendo hacia vos, todos armados con ropa clásica y llenos de tatuajes en el cuerpo. Es una cosa increíble. De hecho, no creo que lo encuentre, pero sí. Es Katsuhiro Otomo, el corto se llama Combustible, y por más que buscaba en internet no lo pude conseguir, pero dicen que está increíble. Sí, está nominado para el Oscar. Tampoco es que el Oscar es la gran cosa, pero gay. Sí, pero si lo nominaron fue por algo. Sí, exacto. Pero sí, el minuto que yo vi de escenas era algo rajado. Necesito verlo, de hecho. ¿Es un corto? Un corto, sí. Igual un corto, ese más debe ser una cosa de 20 minutos, pero igual
son los 20 minutos mejor aprovechados de la vida cualquiera. Ah, sí, es que se me hace que es muy... Es otro nivel de ser humano, el chico. Sí, es como primo de Kim Ji. Ah. Es asiático. Sí, también. Estúpido asiático. Y es tan el cliché es tan cierto, porque mi trabajo es un chino. Es como... Qué bueno, sí, sí. De hecho, sí. Es como lo mejor que hay ahí, es lo peor. Y es... Uy. Sí, pero te la está viendo, mejor no. Sí, esos madres no sé qué tendrán en el cerebro. Creo que es, no sé, lo que sea que hagan, la inversión de pasión y dedicación para cada cosa los lleva a un nivel tan... Sí, es la disciplina, es otro nivel, es una cultura tan increíble. Igual, fijo, si yo hubiera nacido ahí estaría haciendo zapatos o algo. Estaría haciendo los zapatos. Porque... Exacto. Cada cordón de mis zapatos sería una cosa. Qué playera. Ah. Hay como dos caras del asunto, pero bueno. A ver, Adrián, está muy calladito, diga algo. Algo. Muy bien. Ahora Edgar. Hola. Uy. Qué hueso. Qué miedo. No diga nada. ¿Mejor? Sí, sí, sí. Silencio incómodo. No sé, ya. Todo el día así como. Ya... Zombie. No sé. A ver. Sí, ahí están poniendo que busquen ese corto en torrents o páginas rusas. Páginas rusas, Soul Warriors ahí, trama ya. Pero lo salva uno. Sí, yo de anime, no sé. Ah, bueno, ahí Jimmy compartió en el chat el trailer de Combustible. Pregunta por ahí, D-Pod, ¿cuál es el tema de la semana? El tema de la semana es A-Team, la regla 63. Por si no sabes que la regla 63 es que para cada personaje masculino hay una versión femenina y viceversa, y nosotros decidimos aplicarla con el A-Team, que son 4 personajes y cada uno de nosotros, excepto Adrián, que ahora está haciendo un jet, ahorita está dibujando uno de los personajes. Steph ahorita está con Aníbal, que es el señor este que siempre tiene el puro en la boca. Acá está mi pantalla, yo estoy con María Baracus. Edgar acaba de cambiarse a la faz o face, el personaje, que la hizo ahí en verano, sin ropa. Y Adrián ha hecho un montón de dibujos esta noche, ahorita está dibujando este Jack, pero al mal le tocó la versión de Murdoch. Entonces cada uno hoy abarcó los 4 personajillos. Hay que hacer un reto de los 4 fantásticos. Sí. Pregunta Matías Nilsson que si tenemos plan de mostrar las obras al público o en algún lugar. ¿Cuáles? Y no sé, porque esa pregunta está como muy abierta y en realidad bocetos, pues sí, es un proyecto de internet, nunca... Se ha llevado físico más que nada en las reuniones, que es para aprovechar y conocernos, vernos los tarros y estar en contacto con los artistas. Porque yo creo que parte del crecimiento que tiene uno como dibujante y artista es pues conocer a otros y desarrollar esas amistades. Por ejemplo, Adrián y Edgar y yo y pasamos hablando ahí todo el día por chat. Antes de eso, yo soy muy buen amigo de los otros administradores. BFFs. Ajá. BFFs, y di nada, Steph ahí, de vez en cuando la veo. Ah, sí. Ah, me cayó la peseta, la pregunta está más tarde, yo decía, ¿cómo? O sea, pensé que era como subir los internet, y dirán, no, sí, pero poner físico en un lugar físico. Pues no, ahorita sí como, bueno, llegaron los chicos del Zarpe, ahí está César. ¡Qué bob!
pues sí, ese es el reto de la semana y eso es lo que llevamos. Y de verdad, preguntas, ahí está el chat para que nos las hagan. Yo se las transmito a mis socios por acá. Y nada, de hecho esta transmisión, como las otras, vamos a terminar hasta las 11 de la noche. Y el invitado de hoy es Estefanía Tastán. ¿Cómo te gusta que te cuadra, que te llamen? ¿Steph o Estefanía? No, Steph, para que no gaste mucho aliento diciendo todo mi nombre. Estefanía. Bueno, Steph. Se les va como, si usted suma todas las veces que es Estefanía en su vida, yo creo que se le van como 3 años de vida, hermano. Entonces. Ok. Bueno, Steph. Sí, fue un reemplazo de última hora, pero súper bueno. Por dicha, contamos con la ayuda de ella hoy. Y vamos a estar con John Teams, pero John Teams va a ser el invitado de la otra. Por motivos de trabajo no nos pudo ayudar hoy, pero ya para la otra espero que él pueda estar acá con nosotros compartiendo. Y Dave, hoy se ha rajado cada comentario y todo buenísimo. Y yo sé que Teams va a hacer lo mismo, entonces para que estén pendientes, ahí vosotros vamos a compartir la información de cuándo va a ser la transmisión con él y para que puedan llegarle. Porque ya Estefa está aconsejosado y buenísimos. Ay, para eso estamos, para ayudar. Claro. Todos servimos para él. Me parece, Manisha. A ver, ¿qué más le podemos preguntar a Steph? Usted, Edgar, a ver una pregunta a Steph. Pregunten. Sin tímidos. No sé, es que ya los. Ah, bueno, va a sacar una yo. No sé si vieron que hace poco esta chiquilla de Loish, la que estábamos hablando, sí. Antes, que es una de las que le gusta mucho a Steph, el trabajo que hace ella en DeviantArt, le robaron el trabajo y lo pusieron en una portada de un libro. Ah, sí, yo hice drama. Sí. Pero pues es un drama que a cada rato le pasa, no a cada rato, pero sí le ha pasado ya varias veces. Y me ven que es súper complicado porque ella creo que está en Europa, no me acuerdo qué país. En Holanda. Sí, y entonces estar detrás de ese tema legal, ver cómo contacta, y era una editorial muy pequeña en Chile. De hecho, creo que la gente en Chile le respondió. Todos los libros, todos los covers son imágenes photoshopeadas de otra gente. Ah, oí. Sí. Qué cierto. Qué problema. Sí, qué miedo, eh. Entonces dice, disculparon con esa madre, pero con los demás. Exacto. De hecho, qué bronca, man, porque dice que son pequeños, que ellos no hacen tirajes de más de 300, pero de igual son 300 sí. Libros que algo podría estar ganando al artista. No. De hecho, uno debería salvarse como poniéndole, y uno no lo hace para que el trabajo sea más bonito, pero poniéndole una marquita de agua o incluso su URL de la página. Yo creo que más de uno que lo piense tomar, por ejemplo, estas personas lo piensa dos veces. Sí. No creo que sea. Tampoco subir las imágenes. Tampoco subir las imágenes muy grandes. Es que esta gente a veces las suben enormes, man. Sí, tal vez en el de llenar no, pero en la página personal sí. Y esa gente hace fiesta con eso. Le dicen ahí al diseñador si yo que les cambien un par de varas y ya, vámonos. Steph, dígame. Pregunta Samael, que yo creo que ya es un fanático más suyo. que le dé consejitos con las manos y el cuerpo. Dice que a él le quedan horribles, que no sabe ni cómo hacer el esqueleto para eso. Voy a pasar la pantalla, Steph. Okay. A ver si te ayuda. Bueno, la ventaja, para lo que es el dibujo anatómico de manos y pies, un consejo muy útil es pensar en la forma, la figura, en figuras geométricas. Y a partir de ahí, uno pues va sacando los volúmenes de las cosas y sin que se vea muy raro. Entonces, por ejemplo, una manita, uno, digamos, si puedes practicar dibujando tus manos, digamos, usted es zurdo, se va a la derecha y viceversa, y puede pensar como en términos de figura geométrica. Entonces, empiece dejando cuadraditos y
y pues tener en cuenta, digamos, que los nudillos tienen cierta curvatura y que los dedos tienen cierto largo, son cosas que no, o sea, que no toma en cuenta, igual para el cuerpo. O sea, teléfono número uno, sí, me están llamando, qué pereza. Sí, pero en fin, o sea, partiendo de figuras geométricas es muy útil, y ya cuando uno, digamos, ya va agarrando experiencia, se va soltando y va haciendo figuras más curvas, más dinámicas, más de todo. En general, con la anatomía, la mejor práctica que puede tener uno es de primero ver el cuerpo de uno. Yo creo que uno sabe dónde las proporciones y todo básicas, pero en realidad es práctica, es estar viendo lo que con referencias de fotografías, las prácticas y sesiones de modelos son geniales, pero cuesta mucho conseguirlas. Pero estar en un search en Google de por ejemplo manos, y uno las encuentra. Yo hace poco vi en DeviantArt un muchacho que subió una imagen con 2000 manos que dibujó. Ah, y es Alex Negrea se llama. Sí, y es un archivo de un mega, un JPG, y de dimensiones grandísimas, pero están ahí cualquier cantidad de manitas, y él se puso a practicarlas, y obviamente cada una que hacía le iba quedando mejor. Entonces, uh-huh, ese es como el tip básico, como verse uno, aprovechar que uno tiene manos. Uno puede ser su propio modelo y llegar. De hecho, en una transmisión pasada habíamos, que ahí les dije ahora, el librillo se me coja, entonces se me explica cómo construir lo mismo que Andrew Loomis, digamos, cómo construir ya sea a forma de cubos o cilindros. Uh-huh. Y él me explica cómo moverlos, cómo se comportan, digamos. De hecho, ese más de cursillos en CGHub, manden también analíticas, veas que chat, por ahí unos videos de ese madre, no sé dónde estarán, más explicando esas varas, o sea, son súper fáciles. Qué pro suena, la verdad, teoría, sí. Por ahí tenía uno, voy a buscarlos, por ahí, los libros ahí están en todo lado. Es que también hay que ser bien artista para piratearme. Yo tengo ahí unos... Sí. Unas no clases todos de esa gente. Son muy buenos. Exacto. Taringa es nivel principiante, nivel noob. De hecho, eso no se encuentra ahí. Ay, la sección de stock, fijo, todos usamos DeviantArt acá, hay una sección de fotografías de stock. Ah, sí, también. Por un montón de gente haciendo feo, eso es muy útil también. No, y sí, lo chido es que ahora todo se lo arreglaron, entonces ahora sí aparecen fotos tuanes, que antes aparecía acá cochinada. Uy, es como la gente agarraba una foto del celular y sí, producía la jeta y la subía, stock, basura. Ya todo eso lo corrigieron, entonces ahora se pone stock y ya le salen varas que sí le tienen que salir. Siempre salen... ¿Sabe qué categoría está eso? Sí, siempre salen tonteras, pero ahí sale lo que se está buscando, por lo menos. ¿En qué categoría está, dices? Por eso, porque todavía siguen subiendo, entonces sí, sigue siendo en stock. Ajá, en resources. Siempre hay que bucear un poco. Sí, siempre hay que buscar, pero bien. Lo mejor es tener uno guacheado ya. ¿Cuáles y quiénes lo hacen? Por ejemplo, más fácil. Con la maestra que han usado mucho para los retos de poses. Uh-huh. Esa maestra en la galería ella le da favoritos a otro poco gente que hace lo mismo. Sí, bueno, a mí los que me gustan más es una gente que se llama. Bueno, un fotógrafo que se llama. Voy a poner ahí en el chat el... Ahí no, muy buenos. El link. Ese que puse, creo que ahora todo lo marcó como para adultos, entonces no sé si alguno tendrá problema con el filtro. Hay uno que se llama... Son los mejores que he visto. Hay uno que se llama John Perry, ¿es? Algo así. No, no sé. El maestro sube fotos muy, muy chivas. Como para referenciarse. Sí, en general el problema de llenar es que hay de todo y sí hay que bucear un buen rato. Pero cuando digo de todo, es de todo. De todo. Hay que estar preparado para... Por ejemplo, ahora me puse a buscar los magníficos ahí en A-Team, de A-Team, de Bienaris. Me salió puro Naruto.
iba a decir que le salió la vara, pero con inflation fetish. ¿Ustedes han visto esa vara? No. Sí, eso es exactamente lo que suena. Es como un tipo de fetiche, de fan, que la gente dibuja en personaje, pero con 500 kilos de sobrepeso. Ay, yo he visto varas así, todas hardcore eso. O unos dibujos de más, de dibujos de chicas, pero les hacen subes como tamaño de un camión, ¿verdad? Ajá. Ay, varas así, rarísimas. Yo no he mucho de eso. Qué hardcore, ¿verdad? Bueno, ahí son Alex Monzón acaba de compartir un excelente consejo, que él siempre practicaba con manos de fotos de políticos o artistas cuando están en alguna conferencia, porque siempre son expresivas y por lo general gesticulan, y eso sirve muchísimo en dibujo. ¡Qué buen toque! Sí, y en realidad sí tiene toda la razón, porque al final uno está pues transmitiendo una actuación en su dibujo, ¿no? Tiene que ser increíble. Y sí, buenísimo ese tipo. Gracias, Alex. Gracias, Alexito. Sí. Anotado. Ver fotos de político. Sí, de hecho, sí, más. No se ponen en las fotillas y siempre vienen con gestos muy diferentes. Y a veces uno se mata mucho pensando en un gesto así. De hecho, la gesticulación y como uno habla es muy poderoso. Este tema de Hitler. Utilizaba mucho eso, el mal practicaba y hacía sesiones y de hecho estudiaba esta actuación y cada vez que hablaba pues la gente se matizaba tanto con él que lo convirtieron en lo que el mae fue. Sí. De hecho ese mae lo entrenaron para eso. Sí. Porque el mae era lo más tímido que había en el mundo. ¿Ah, sí? Sí. Oye, yo no lo conocí. Agarrando volado. En un programilla hace poco ahí. No, no fue en History por variar, que antes era el canal de la Segunda Guerra Mundial, el año pasado fue el canal del fin del mundo, y ahora es el canal de los aliens. Ok. De hecho, que sí. Solo que ahora como se puso de moda... Sí, porque ahora el fin del mundo en el 2060, entonces ahora están con eso y van a pasar con eso de aquí hasta que el canal deje de existir, seguro. Y ahora según cuál patas vueltas el fin del mundo es el 2060. A ver. Y ahora cualquiera dice cuándo. Dice, hay que aprovechar la gente chapa que vende todas las propiedades baratas. En ese tiempo están todos viejitos adinerados. A mí lo que me hizo mucha gracia es una gente, por ejemplo en México, varios lados que se hicieron, o sea, botaron a chozas y se hicieron unos búnker. Un amigo mío fue a México, antitos así, de como en noviembre. Dice que los maestros estaban convencidísimos de que iba a ser el fin del mundo. Y, sí. Y la gente estaba así, tirada en la calle y todo. Y dije, madre, qué loco. ¿Qué de hecho, ¿usted sabe volver al brete el día siguiente? Que bro, uno se caga en todo el mundo. Jefe. Se caga el mundo. ¿Ah? No, y todo. Jefe, no me voy a volver al trabajo. Sí. Es que ayer fue un día muy extraño. Si no es que el jefe fue el que arrolló al rato. Sí. Es que ya entramos en la quinta dimensión, entonces tienen que entenderme. Es que los medios me pusieron muy loco. No, a mí lo que me impresiona, a mí lo que me impresiona esas varas es el montón de gente que cae y mae, está. Y la gente que se hace millonaria a partir de esas huevonadas. Sí. Todo gente. Exactamente, iba a decir eso. O sea, madre, pucha, la próxima y va a mandarme yo, entonces también hacer lo mismo. El mundo se acaba mañana. Carlitos, deme su cinti. Sí. Yo no le pensaré. Hacer nada. Sí, no, que me entierren con ella. Ah, ya salvaron. Dar cuenta. Cierto, no he salvado nada. Bueno, que me quemen con ella entonces. Y con todos los silichos. Con todas mis cosas. Y con pillo. Qué pagador. Qué miedo, más bien. No, aquí estamos. Más bien, yo me quedé esperando que pasara algo ya. O sea, ni temblor ni nada. Qué sin gracia, ni siquiera para vacilarlo a uno. Ah, bueno, pero el 26 tembló, algo así, de noche. Ah, pero no fue el día. Ah, ok, sí.
Y no, yo me puse yo... Lo vacilón era, bueno, no sé cómo serás, pero vacilón era eso que... Un montón de gente esperando el 2012 en todo el mundo y ya en otro lado será... O sea, ya iban para 22 más bien. Sí. De diciembre. Eso es... ¿Por qué no aclaran entonces en qué zona horaria es el fin del mundo? Si era solo en México, la verdad. Y ahora es la habla de que uno de esos días pasa es un asteroide, un meteorito, algo así cerca también. Ajá, ajá. Es otra cosa que... Dicen que no es tan grande y enseñan videos donde baja un chunche ahí, que es del tamaño de la luna y toda la cuestión. Sí, yo. Pero en un videillo, se sabe cómo son, todos lo exageran. Igual que las películas. El famoso planeta X. ¿Cuál es eso? Del planeta Nibiru. Que según ellos hay un planeta como... No sé cuántos... No sé, como el triple o doble Júpiter que anda ahí dando vueltas por el sistema solar, según ellos. Oiga, si nos van a venir a recoger. Seguro. Gente que inventa varas, ¿no? Ya. Bueno, ya estamos hablando mucha cosa rara. Sí. A ver, no hay preguntas con respecto al arte. A ver, la gente ahorita en el chat está impresionada de lo que estamos hablando. Mucha tele, güey. Sí, hemos dicho muchas barrabasadas. A ver, ¿qué le preguntamos a Steph para aprovechar su visita? Es que, por ejemplo, los otros pues se dedicaban al dibujo y compartían pues cosas de su trabajo y el arte. Pero uh-huh. Steph es programadora. No, pero igual tengo como consejitos. Que les a puedo... ver, mándase entonces. Cuéntese. A ver, ¿quieren les cuento un poco de, digamos, si han notado, o sea, todo lo que he estado haciendo es en blanco y negro? Se ha vuelto como una manera muy efectiva pues de pintar y de aprender como los volúmenes de las cosas y de las siluetas más que todo. Te me he dado cuenta que un dibujo, digamos, mucho de la personalidad de los dibujos que uno hace pues depende de la silueta, de la pose y pues de la volumetría de todo el dibujo en sí. Entonces una cosa que he aprendido es que a la hora de empezar un dibujo es que hago una mancha general, o sea, una... Obviamente teniendo algo en mente, como por ejemplo esta mancha va a ser la jupa y aquí van los hombros, etcétera, etcétera. Entonces parto de ahí, empiezo a sacar los volúmenes de mis cosas y a sacar contrastes. Pero más bien, como que he reducido mucho el uso de la línea y lo he reemplazado por pintar, o sea, agarrar un brush muy grueso, pintar y sacar la forma de... la persona u objeto que quiero dibujar a punta de puro volumen para tener un entendimiento del espacio en 3D que ocupa esto, por ejemplo, una personita sin usar líneas. Al igual, digamos, este método también le ayuda a entender a uno como la iluminación, digamos, si la luz me pega acá, el blanco, la iluminación va a estar aquí, el pecho va a estar iluminado y el cuello como no se ve, pues tiene que ir más oscuro y así sucesivamente. Eso lo he logrado pues al eliminar la línea y sustituirlo por puros brochazos gruesos en Photoshop. De hecho, en las clases de concept art eso es lo que explican al principio. Entonces, uh-huh. Que de hecho quiero empezar a aplicar, pero es que me pierdo un montón. No, solo cuestión de hacerlo. Al principio es muy intimidante porque uno no está con la línea, pero ya sí. Luego ya uno, o sea, te ahorras un montón de tiempo, o sea, no tenés que hacer la línea y luego limpia la línea y luego la base del color, ¿no? O sea, usted llega y hace todo un solo monazo, ¿ya? Sí, porque al final lo que yo termino después de pintándole encima todo lo que ya había hecho, entonces así como... Lo que digamos, en lo que sí me pierdo es en figura humana, porque a la hora de hacer fondos, otras varas sí las hago yo así manchadas. Sí. Creo que de hecho, uno se vuelve más... Se vuelve más rápido y eficiente. Yo para este reto de hecho hice lo mismo, solo que no lo enseñé ese proceso de manchado. Acá tengo los bocetos, voy a ponerlos en grande para que la gente los vea. De siluetas, es generar manchas, incluso uno puede generar cualquier cantidad de manchas, de poses, y irle dando personalidad a cada una. Al final, pues lo que uno hace, pues la que más te gusta, la agarras.
y las haces en grande, y ya luego le haces el trabajo de línea que vos querás, pero ese método yo lo entendí, bueno, lo había visto con Cali y me pareció genial. De hecho, fue una transmisión que él hizo de Capitán América. Uh-huh. Y chivísima, porque uno le permite tirar cualquier cantidad de ideas, hacer pruebas y todas van a servir para algo. Y al final, pues sí, de hecho, esas que hace Steph, que están muy evolucionadas con volumen y todo, pero sí, es mucho mejor todavía porque ya uno va definiendo la luz y el espacio y el 3D y todo. De hecho, ¿qué más? Bueno, o sea, digamos, si quieren, opa. ¿Qué suena, Edgar? Yo me voy yendo, no sé si nada más para decir. Okay. Bueno, ¿Qué le sale, Coco? ¿Qué fue? Enseñé lo que hizo, ma, y se despide de todos y Steph. Vamos a ver otra vez, repaso general. Este fue el primero que hice. El segundo. El tercero. Miedo. Bien. Arriba le hace la boquilla esa de... ¿Cómo es la que se llama? La que usan los Rolling Stones, que no me acuerdo cómo se llama. Ah, no sé, nada más eran unos labios para hacer como que era femenina. Es el cuarto, el quinto, qué payaso, el sexto, el único que salió bien, y bueno, el estudio que hice que me falta hacerle ahí la A. El jet. Tengo que platicar hacer aviones. Es la de anarquía, weón. Es que es una anarquía. Ah, bueno, ahora sí. Sí, ya está. Ahí. Y lo vas con sí. Presupuesto. Ok, Dima, entonces despedite. Ya que tiene que ir a dormir. Es que me tuve que levantar temprano. Además, sí, quiero dormir ya. Y Dino, estuvo bonito ahí todo lo que compartieron. Hay buenos tips. Dino, hasta la próxima. A ver si se nos une Teams o no. Y. Oh, bueno, Steph, sí, estuvo muy bueno. De hecho, me gustó mucho lo que hizo. Gracias, la forma en que en la forma en que maneja las. El volumen es hacerlo así desde las siluetas, bastante loco, y cómo pone las expresiones también en los rostros, excelente. Gracias. Y no, nada más, hasta la próxima. Ahora pueden hablar mal de mí tranquilos. Sí, eso es lo mejor de las transmisiones. Que apenas ya voy. Bueno, Adriancito, muchas gracias, ma. Bueno. Que sueñe con los angelitos. Muchas gracias. Con angelitos bizarros. Angelitos bizarros, porque qué dibujo se jaló hoy. Bien. Bueno, ya, ya váyase. Uh-huh. Bueno. ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí, hola. Todavía estamos aquí nosotros. Es que Adrián llega a la mamá, le pone un vasito con leche y el maestro empieza a despedir. Ah, se va. Bueno, no sé si quieren que siga con la farilla ahí que me estaba echando. Claro, que se quite. Bueno, está hablándole como los volúmenes. Bueno, se lo estoy contando como un poco mi proceso, más que todo. Eso es en cuanto al... Ah, bueno, en esta misma nota, digamos, para contarles un poco cómo empecé, digamos, uh-huh. Yo lo que hacía hace mucho, bueno hace meses, digamos, lo que hacía es que agarraba un brush, hacía una mancha negra y empecé haciendo robots, porque, digamos, los robots son formas tan... que pueden tener cualquier vara, digamos, entonces hacía como una figurita ahí, negra, y ahí pues iba acostumbrándome a pensar en manchas con robots, ¿no? Es muy sencillo, o sea, es uno brevemente como para explicar, ¿no? De hecho, pero, hay unos más que hacen robots así, con brochillas cuadradas. Hay un man que se llama Mr. Jack. Ese es genial. Sí. O hay otro que se llama
Reza más Keeper, algo así. Ajá. El más solo hace mech, así, robots, así, en pura, pura mancha. ¿Sí? De hecho, voy a buscarlo, yo lo tengo en Facebook. Eso es una, así es como yo aprendí, como, mira, aunque así se puede pensar en manchitas. Si uno va ahí sacando la vara y cuando se da cuenta tiene una vara toda chula. Pero es como los baby steps. Bueno, los que a mí me sirvieron, por lo menos. Lo malo de esta vara bretera en blanco y negro es que a veces uno descuida el color, entonces hay que tener cuidado. Por ejemplo, no he pintado ni pi. ¿Quién es para hacer? Pero los bocetos que has hecho están chivísimas. Ah, gracias. Sí. Esa otra está bien tuana, la que tiene como las patillas canosas. Ajá. Gracias. Sí, digamos. La verdad hay que sacarle provecho a todos los recursos que ofrece internet, ¿cierto? Como que en lo más mínimo, digamos, o sea, si quieren ampliar los colores que quieren usar en una ilustración de una foto que vieron, y háganlo, es válido, porque al final son herramientas que están a su disposición y nadie les dice que no las pueden usar. O sea, no es plagio porque se están inspirando, cosas de ese tipo, ¿cierto? Ajá. Entonces, no, entonces, de hecho, eso es otro toque maluco que yo tengo. Si no tengo una idea de los colores que yo quiero usar para una ilustración, busco una foto así en Tumblr o algo así bien hipster con esos filtros locos y el color que me gusta, empiezo a agarrar las sombras, los highlights y los tonos medios de las fotos que encuentro y las aplico a mi dibujo. Eso está buenísimo. Es un secreto mío, nadie lo sabe. Solo espero ustedes. No lo compartan. Sí, o si no usar cooler, o sea, hay tantas cosas que uno puede usar que es solo cuestión de... Ahí en el dev, uh-huh. En el chat de nosotros, ahí le puse el link del mae que le digo, para que lo deje. Ah, bueno, es que, a ver, bueno, ahorita bueno, me voy a dejarlo abierto y luego lo veo. Véalo aquí en la ventana, me un toque. A ver. Santa María. Y estás hecho así, igual con el mismo proceso. Pura mancha, sí. Y más asiático. Sí. De hecho, trabajó en Imaginary Friends un montón de años. Wow. Qué chido. Qué de nivel. Indonesia. Entonces, ahí. De hecho, el más el livestream y todo. Tiene un montón de videos en YouTube. Qué chuzo. Y el proceso que sí es como el que está explicando usted ahorita para hacer eso. Ahí puse en el chat el link de ese mae. Perfecto. El chat de bocetos. Ahí lo mandé ahorita también. Ya. Ah, ok. Ah, sí, míralo. Oh, qué bueno. Asians. ¿Qué más les puedo contar? Píntese una de esas chiquillas. Ok, está bien. Si sí puede, ¿verdad? Si no, si quiere seguir dibujando, pues hágalo. No, fijo, de hecho voy a pintar esta, que es como la más chacha. Voy a, paso uno, cuando trabajo en blanco y negro, el primer paso que me cuadra hacer es agarrar una capita nueva y la pongo en overlay. Solo como para pintar el liner, como para darle color a esta escala de grises. Porque si agarras y pintas directo en multiply, se va a ver asqueroso, se ve horrible. Se ve todo chillo. Se ve feo, se ve como sucio, se ve como atollado de barro. Entonces, ponerle un poquito así de vida al boceto con un layer o overlay. ¿Ves? A ver. Eso me pasó a mí antes, que los colores me quedan todos embarrielados. Sí, eso es feo. Para toda solución en esta vida. Sí. Más para el dibujo. Bueno, el chopo sí se queda negro. Y vamos a hacer la pelirrojita Bicos. Pero es canosa. No me importa. No, mentira. Esta es mi versión y yo hago lo que me dé la gana. Es peli teñida. No, no, mentira. Ella es de pelo. Ya no recuerdo, o sea, que tengo la referencia acá. Ah, sí, bueno, hagamos la canosa.
Para no ser una insolente. Yo soy la invitada y hago lo que me ronca. Lo que me ronca el otro. A ver, continúa explicando tu proceso. Claro. Bueno, este es uno de tantos. Este es como el que se ajusta más a este método de manchar en blanco y negro, empezar en blanco y negro y empezar a partir de ahí. A ver, y pues ya llega el punto en que es hora de aplicar detalles, empezar a hacer zoom en ciertas áreas y quitar muy tranquilamente. A ver, voy a hacer eso mismo. Ya creo que es un buen momento para multiply y agarrar colorcito y empezar. A usted en Paint no le pasa que el color negro le queda como opaco a veces. Es que los settings default en Paint son diferentes a los de Photoshop, son como grisáceos. Sí. ¿Sí? A ver, el opacity. Pues entonces sin mayor esfuerzo, como todo el brete, Luis, se apunta de escala de grises, el menor toque de color ya le, o sea, ya el brete está listo básicamente. Muy conveniente. Y el resultado final es, pues ni se nota que uno empezó en blanco y negro. Y al fin y al cabo no importa, lo que importa es el producto final. Y hacerlo en el menor tiempo posible, ya. Sí. Ya se está viendo unos tutoriales que subió Lois a la página de ella. Uh-huh. Y la madre, así, digamos, hace el boceto, a veces los hace en mano, así, y lo que es, va haciendo es eso mismo, como le mete blanco y negro y después le tira color. Así. Y después lo empieza nada más como a difuminar. Sí, es que digamos, si nosotros nos dedicamos al freelance y al diseño gráfico, o sea, toda esta industria, todo es para ayer, y el cliente cree que Photoshop es File New Flyer, ¿ya? De hecho, entonces, me pasa a veces. Hay que acostumbrarse a las demandas del cliente y trabajar rápido, no queda de dos. Sí, acelerar. Es que, pues, digamos, con bretecillos así míos, sí, me di toda la paciencia, pero cuando son así de gente, fue pucha. Ah, sí, o sea, no nos va a poner a experimentar con un brete cliente que es para mañana, nada más. Sí, ¿no? Entonces lo saca rápido y entrena su mente, entrena todo lo que le hace falta con sus retos personales para cuando llegue el próximo freelance, ¡pah! O sea, ya sabe todo lo que tiene que hacer para sacarlo rápido. Sí, exacto. Lo que yo he notado es lo más eficiente. A ver qué está pasando. Cada uno tiene su historia con los clientes, ¿qué va? Madre mía, ya me ha tocado así, qué sé yo, me lo piden de una forma. Sí, buenísimo, a las 5 de la tarde, madre. Es que me lo ven como 20 personas, entonces cámbiale esto y cámbiale el otro. De hecho, cuando bretearon Flex era lo mismo. Sí, entonces, ¿qué hace uno? No puede decir como, vea, mi hora freelance es tanto y yo trago mi ritmo porque yo cada media hora ocupo hacer una pose de yoga, o sea, ¿no? O sea, hay que ajustarse al tiempo. Entonces, hay que ser realista, en realidad. No, y lo peor es que hable mal a un cliente, eso sí. Así. Ellos quedan tachados de una vez. Es que por eso las cotizaciones tienen que ser un contrato donde uno estipula tiempos y todo. En realidad, si le sirve bien, si no, no. Si uno decide meterse ese proyecto, pues al lado. Pero uno tiene su tiempo y si no, de ahí. Suerte. Lo chido es la disciplina, y aprender. Sí. Y a tratar de con esta gente tan chida y mágica que son los clientes. Pregunta Kevin que si dibujamos todos los días. Pues esa es la idea. Claro. De hecho, si yo un día paso sin dibujar, me siento muy mal. Sí. Y me cuesta con ese remordimiento. Uno se siente sucio si no dibuja. Sí. Sí, más bien a mí me hacía. En vacaciones pasé un día y el día siguiente me maté, pero. Bueno, me maté dibujando, ¿verdad? No. Es que es mi espíritu. Pero sí,
por lo menos una hora que uno se siente todos los días ya desgracia, pero noche, ya que uno lleva un ritmo, sí, si uno lleva un ritmo y no dibujar esa hora más bien le hace falta y más bien uno le da un remordimiento. De hecho, estaba leyendo, estaba escuchando un libro que escribió, bueno, un libro, pero en audiobook, por el mismo autor, que él contaba que se levantaba a dejar en las mañanas. En realidad es un buen método, o sea, si levantarse en las mañanas, la primera cosa que usted hace es agarrar un lápiz y dibuja, como que el resto del día le queda la espinita como de seguir dibujando, elaborar el bocetito que hizo en la mañana y así. Muy útil. Qué bueno. Sí, también. Es que lo primero que hago es ir a orinar, lavarme los dientes, hacerme el café. Después de eso podría dibujar, pero sí, sí me parece genial ese consejo. Tal vez así, apenas abre los ojos, tiene el cuadernito a la par. Te exageras. Pues está bueno, me parece muy chido ese consejo. Es que es como hacer ejercicio. Si usted hace una dieta, o sea, hace ejercicio, o sea, es la misma ciencia. No es que no, si usted dibuja una vez al mes, olvídelo, no va a mejorar nunca, échale tierra. De una. Pero si saca el tiempo y de verdad le pone cariño y se da cuenta en lo que está fallando y trabaja para mejorar, pues. Sí. Hay que ser constantes. Exacto. Porque si no, no. De hecho, con un día que uno no haga nada, después uno agarra la pieza y el otro día se siente todo recuperado. Sí, sí. Mano, ¿por qué no me escuchas? Y las veces, por ejemplo, cuando no me sale nada, digo lo que me pongo es a practicar otras cosillas. Ajá. Mientras, dime, refresco la mente un rato. Sí. Bueno, a ver, lo que estoy haciendo acá es... Hice un collage de capas de overlay, capas de multiply, como para definir bien dónde quiero que hayan los colores y cómo quiero que se vean. Ya después de haber hecho eso, dar una capa sin settings, en normal, y empiezo a ampliar todos los colores que puse y a definir. Y ya se empieza a sacar como con más detalle, digamos las pestañitas, que el brillito del ojo y cosas de ese tipo ya se empiezan a sacar en esta fase del dibujo hasta que esté terminado. En realidad es la parte donde entra la música punchis punchis. Dicen ahí en el chat que hay una... Pablo dijo que come, sueña, vive, dibujar. Hay una... Cleffy dice que la verdad yo a veces no duermo por los dibujos que andan por mi cabeza. Y bueno, ahí está preguntando Darhel que qué es lo que más le gusta dibujar. Por ejemplo, es una pregunta para todos. Y lo que menos les gusta también. Le di, dale vos primero, Steph. Primero las damas. Gracias. Me gusta dibujar. Ay, me gusta dibujar, pues... ¿Ponis? Soy un bro, no. Y la verdad es que de las varas más entretenidas de dibujar para mí es la figura femenina. O sea, no, uno puede trabajar un montón como con la silueta. Y así las creo, curvas. La verdad. Ajá. Me gusta dibujar árboles. ¿Árboles? Sí, mae. Qué loco. Yo le he visto unos bretes suyos con que dibujar árboles. Pero increíbles. Me gusta la textura de los árboles, me gusta que todos los árboles tienen como troncos diferentes y las hojas y que las ramas se separan. Me encantan los arbolitos. Y me gusta dibujar como bichos deformes, o sea, como cosas grotescas y cosas así, sí, varas grotescas. Sí, eso también le quedan chivísimas. Ajá, sí, es como las cosas que más me cuadran. ¿Y lo que menos te cuadra? Lo que menos me gusta, bueno, a lo que más le huyo, no porque no me gusta, sino porque me intimida, no le pongo lo suficiente atención, es como landscapes urbanos, me cuesta un pichoso. Landscapes, carros, trenes, o sea, maquinaria,
Sí, como ponerse a pensar como en la estructura del robot, o sea, que si un brazo se dobla, ¿por qué es? O sea, ¿cuáles son las poleas o las varas, las tuercas, para que una meca, un carro tenga sentido? Son, como son varas tan técnicas, les huyo. Chao. No puedo. Sombreros, bicicletas. Uy, sí, claro, o sea, maquinarias. Me cuesta un montón. Sombrero. Mozo, arquitectura, o sea, si me ponen a dibujar una casita, hago esto. No puedo hacer una casa creativa. A ver. Y esto, jugar feliz. Pero son cosas que hay que atacar al huevo, aunque no se quiera. Después se da cuenta que es fácil. Uy, sí, como todo en la vida, cuando uno se acostumbra, cuando se da cuenta, ya es que ya lo sabe. Solo es cuestión de hacerlo, y hacerlo, y hacerlo. Sí. Pues yo le vi hacer bicicletas también, más que nada cuando yo estaba en mola haciendo caricaturas, todo el mundo quería salir en bicicleta. Yo, uy, pero ¿por qué me tocó a mí, mae? Y me hacía cada bicicleta, pero la ventaja fue que cada una que hacía me iba quedando mejor. Ah, qué chiva. Sí, al final fue como. Pero después llegaba gente con sombrero y eso sí era un sufrimiento. De hecho, todavía hace poco el reto del carajillo bueno, que hice de Walking Dead, hice el chiquito se me olvidó el nombre. Carl. Ajá, Carl. Y le hice el sombrerillo, hermano, y me costó, y siempre me ha costado. Y ahorita realmente lo que sí quiero, yo sé que me cuesta mucho hacer chicas y estoy tratando de mejorar en eso, pero en realidad esas son las cosas que yo le huyo. Y lo que más me cuadra dibujar es, pues, he estado matizando mucho dibujar lo cotidiano. Por ejemplo, bueno, en mi blog que compartí antes, sacar el iPad, el cuadernito Bueno, eso y es súper dibujar lo que importante. estoy viendo, el espacio, interpretarlo de una manera bien estilizada y hacer un boceto a color de 10 minutos. Eso es lo que estoy disfrutando mucho en este momento, incluso antes. El sketchbook que tenía antes de papel estaba practicando exactamente lo mismo y eran líneas totalmente simples. Y de hecho, desde el año pasado, lo que más disfruto, dibujar lo cotidiano, escenas de la vida, interpretar lo que estoy viendo de cierta manera, es lo que más me gusta ahorita. Ma, eso es súper importante. Claro. De hecho, eso deberíamos hacerlo todos, la verdad. A lo Kim Jong-gi. Exacto, y lo otro Así. es eso, es este mae de que los videos de Kim Eun-ji, yo me di cuenta que, de hecho, ya sabía que uno tiene que estar viendo lo que te rodea, pero es más que ver, es observar y asimilar realmente y entender lo que uno está viendo y todo. O sea, si vos te sentás a ver una moto, pues ver todos los detalles y aprenderte la memoria, de manera que vos luego puedas no solo dibujarla como la estás viendo, sino poder darle una rotación, o sea, entenderla de manera que sea un objeto más en tu cerebro. Es como dibujar una mano luego, dibujar una moto. Es una observación más, no sé. Memoria fotográfica, pues. Sí, Bueno, ¿y tal vez, ustedes, guitar? exacto. Ay, Dios. ¿Por dónde empiezo? Son muchas cosas, no sé. A mí últimamente me está llamando mucho la atención lo que es cosas como fractales, abstractas. Estando los honguillos, ¿eh? No sé, hasta como sacar formas a partir de otras cosas. Por eso me gusta mucho, por ejemplo, qué sé yo, usar los patrones que trae esta vara, Painter, pero a mí ya es raros para hacer figurillas extrañas. Este tipo de cosillas me están llegando ahorita un montón. Me gusta mucho lo que es como hacer cosas de fantasía. Me encanta dibujar dragones. Y a lo que le. Bueno, dibujar chicas de todo un poco. A lo que le huyo y no sé. Tal vez digamos que digamos vehículos me cuadran, pero sí los veo como muy complejos, algunas cosillas. Lo que sí, digamos, tal vez como tipo aviones, ese tipo de cosas así.
tal vez sí como que le huye un poco. Maquinaria sí me cuadra un montón. De hecho, cuando tenía la chance de hacerlo, y lo hago. Sí, yo disfruto mucho hacer mecánica también. Mecánica, o sea, uno se pone como día a ver qué. O sea, como inventarse algo que. Tal vez al final va a ser una bateadera, pero ahí. Ahí sale. Alguien se lo puede creer. Sí. Algo interesante sale, si no, y queda de práctica. Me gusta mucho hacer fondos, background, eso me encanta. Lo que sí me cuesta mucho es como hacer, digamos, qué sé yo, mucha edificación. O sea, me da, simplemente me pereza porque es demasiado. Qué sé yo, sentarse a hacer una ciudad entera, pucha. Ojalá algo como antiguo, algo así, que son demasiados detalles los que lleva. Y no sé, tal vez lo que son criaturas, eso sí, me cuesta un montón. Cosillas de ese tipo. Tengo que empezar a probar a hacer ese tipo de varas. Las quimeras. Sí, de hecho, estaba leyendo una, pues la tengo que terminarla. Para variar. A ver cómo queda. Sí. Y es que al final me puse a hacerla como algo de los dragoncillos, de pura mancha, igual. Digamos, la línea se la quité. Pero toquéle forma. En realidad, los retos que proponemos en bocetos es como buscar todos esos escenarios que ponga a practicar a la gente en todos esos aspectos. Bueno, Fran está llevando una carrera ahí de concept art y básicamente yo veo las tareas que ella hace y va muy por los retos. Incluso Cali, que es profesor en la Universidad Veritas de diseño de personajes, las propuestas de él son bastante interesantes y siempre apuntan a que la gente practique todo este tipo de temas que son necesarios para un dibujante con un perfil de desarrollo de concept art, que en realidad es dibujar de todo. Ahí pone Samael en el chat que se han dibujado vestidos barrocos o moda barroca o arquitectura barroca. Mira, es que yo lo quería hacer, igual. Huevón. Sí, es algo ultra detallado. O sea, sí, yo sí tuve la oportunidad de hacer una iglesia y un altar ahí con Jesucristo y todo. De hecho, usé efecto espejo, pero sí, y es una breteada porque hay detalle dentro de los detalles, con detalles, y es algo súper. A veces yo creo que es como más miedo de uno que otra cosa. Uh-huh. Es cuestión de hacerlo. Es que sí, como dice usted, a veces uno es como que se intimida a ciertas cosillas, yo creo que hay que mandarse al agua. Sí, y al final también por ahí Kevin puso un consejo, es disfrutar lo que uno hace y dar por sentado que el trabajo que uno hace está bien, porque al final es lo mejor que uno pudo hacer. Conforme la práctica uno va creciendo, pero bueno. Sí. Y si no sale bien, de volver a intentar. Exacto. Ser autocrítico, pero no tan severo. Como Edgar, que botó todos sus dibujos de niño. Dios mío, de hecho, los retos de bocetos, varios ya los boté. Ah, pues ahí están en internet. esos, pero los que hemos hecho en vivo, algunos sí los mandé a volar. O es guitar. Es que, sí. No sé, hasta que yo me siento, si yo no me siento cómodo con el dibujo, ahí no lo mando a volar, hago otro. Sí, eso me pasó a mí con esto que estaba haciendo ayer. Y es que porque ya me ha pasado que sigámosle sacando, a ver. Madre, pierdo tanto tiempo después y al final quedó nada, entonces no, hagámoslo de nuevo, otra forma, no sé. Ponemos otra vez. A ver, pregunta Kevin, que sí hice caricatura callejera. Sí, más o menos, cuando yo estaba con esta gente, Studio Flex, que se llamaban asesores gráficos, tenían un puesto en el Mall San Pedro, acá en Costa Rica, usted es de Colombia. Un mall, y la gente llegaba ya que le dibujáramos, y pues ese fue mi primer trabajo profesional, hacer caricaturas, luego ya en el estudio hacer otro tipo de trabajos, pero sí me pasé por ahí a hacer caricaturas, y yo siento que no soy nada bueno haciendo caricaturas. He encontrado que estilizándolas, esto por ejemplo ahorita lo que estaba hablando de dibujar lo cotidiano,
sí me sale mejor sintetizar a la persona en un estilo muy mío. Es algo que a la gente no le gustaría como pagar, que decir que es una caricatura de mol, pero sí siento que me va mejor por ahí, con de esa manera. Luego ahora preguntan a Edgar, ¿qué hace usted si se siente bien con el dibujo y al cliente no le gusta? Llorar. Con los clientes yo es que trabajo de la siguiente forma, simplemente hago lo que me piden, dando lo mejor de sí, eso sí. Y si se lo mandan a cambiar, no lo haga de mala manera, porque se nota. No, si lo mandan a cambiar y no, tratarlo de dejarlo más pulido posible. Si lo piden, depende del tiempo que lo pidan, digamos, si me lo piden, qué sé yo, mándenmelo dentro de 10 minutos y haga lo que puedan, haga lo que puedan 10 minutos, ¿verdad? Que lo que pasa con el frente de cliente es que si no hace algo dice, ese es el motivo que he hecho mi vida y nada, voy a comprar comida. Y se enamora del brete y todo. Ajá, y vienen y se lo demuelen, o sea, eso sí. Es cambios vienen de mala maña. Nunca hay que enamorarse del brete en sí, digamos, para un simple, o sea, siempre van a tener sus errores, sus cosillas y todo. Sí. Pero creo que sí le tiene que gustar lo que uno hace, pero igual estar abierto a que el cliente tiene una opinión y al rato sí. Es, aunque sea buena o mala, lo está pagando, pero en realidad a veces sí, cualquier comentario puede ayudar al dibujo. O sea, yo he hecho dibujos que al final, como yo lo hubiera dejado, no hubiera quedado tan bueno sin los comentarios de la persona. Siempre tiene un punto de vista que puede ayudarle al trabajo o cagarse completamente, pero y normalmente la idea es que lo mejorarlo. Edgar, no mastica el micrófono. Sí, vamos a... Ahora sí. Sí, ya ahora sí. Bueno, ya no. Qué raro. ¿Me escucha? Sí, mae, porque suena así a veces. Mae, no sé, o sea, el micrófono está bien. Es usted. Debe ser internet, seguro. Ah, bueno, ¿me oyen bien todavía? Sí, ahora sí. Sí, sí, digamos que si uno puede aportar con algo también, porque a veces, digamos, el cliente viene de una forma, pero uno cree que lo puede, o sea, se puede mejorar de cierta forma, diga, hacerlo. Si el mal le parece bien y si no, diga, siga ahí con lo que estaba. Sí. Pero bueno, hay clientes para todo. Una vez yo hice una silueta de un mae corriendo, era el logo para la maratón de Costa Rica. Uh-huh. Y de esa silueta hice una foto que yo me encontré, un hombre de raza negra cruzando la línea meta y me gustó mucho porque era de las manos y la cabeza y la pose estaba bastante bonita. Resulta que el mae, el que organizaba la carrera, es un señor bastante... pasada edad y de apenas vi la silueta y dije, es que no me gusta. Bueno, primero porque se ve que es de raza negra y luego que es de Etiopía o no me acuerdo qué país. Yo, y mae, ¿cómo a partir de la silueta el mae pudo decir eso? Y el mae decía que de aquí no le cuadraba mucho a la gente que corría a esos lugares porque siempre ganaban y no sé qué, mejor usemos otro tipo de figura. La cosa es que el mae tenía al final, desde un principio, un boceto que habían hecho una servilleta a la hora de la lluvia de ideas del logo. Y al final, no importa cuántas propuestas hubiera hecho yo, siempre quiso el boceto de la servilleta, tan, la cosa tan horrible que era. Y así se quedó, y al final yo le cobré salados y no usó mi diseño, y hasta se puso en peros y me iba a pagar menos de lo que me había dicho. Y yo le dije, entonces no usemos nada, pero sí me pagó bien. Sí, pero hay clientes tan especiales, o sea, de verdad a mí me sorprendió que de una silueta pudiera decir que era de raza negra y que era de Etiopía. Increíble. A veces el cliente sabe más. Okay, sí, y así, pero a lo rajado. Esos cartuchitos a veces sí me sacan de base. Hay que valorarse. Nadie más lo valora a uno como uno se puede valorar. Sí, es que digamos muchas cosillas de esas y hay que como que tratar de dejarlas claras a la hora de firmar el contratillo. Porque a veces digamos, okay, están pagando tanto y tanto,
pero si empiezan a pedir mucho cambio y mucha cosa, sí, tampoco dejar que se le monten a uno, ¿verdad? Sí, por eso ese contrato, la cotización es casi un contrato, man. Yo, sí. Los grados de cambios, ¿cuántos cambios son? ¿Cuántos son? A partir de cuál ya le empieza a cobrar un extra ahí. No mucho, pero por lo menos algo. Pero... Sí. Porque son horas de horas, ¿verdad? Uh-huh. Nunca se les han puesto en peros en contrato, diciendo, es solo un logo, ¿cómo me hacen un contrato por esto? Sí, claro. ¿En serio? Hay que ser fuerte, no hay que dejar. Sí, hay veces. De hecho... Los clientes se creen muy astutos. Sí, no, de hecho, sí, hay bretes que les he dicho mejor que no. Uh-huh. Porque sí, digo no, yo, hecho, si va a pasar sufriendo y 3 meses sacando esa barra y al final va a ser un desmadre y no se va a poder, no. Sí. ¿Pasó? Sí. Mejor lo dejo pasar y me espero ahí, tengo paciencia y me espero otra hora. Sí, de hecho. Sí, bueno, ahí, por ahí dice Andrea que el que quiera pagar menos, pero di no, el precio de uno no se debe modificar. Sí, exacto. Y más bien ahí, si uno decide doblar el brazo o bajarse los pantalones al lado uno, pero no, el precio que se acepta es el que no manda la cotización y ese es, si no, pues, sí. Nadie manda. Si nadie, o no usa el trabajo y ya. Es bronca para uno al final, entonces no tener bien puestos los pantalones en ese tipo de cosillas. Sí. Pero bueno, a ver, veamos cómo lleva Steph el reto. Porque ya nos quedan... nos queda bastante tiempo. Bueno, el coloreado, creo que con esto pues basta. No sé si hay como preguntas del proceso, que en algún momento se perdieron. Creo que podría haber preguntado de alguien una cosa, pero creo que era para que repitieras todo el proceso. Entonces, Daisy, ¿puedes darlo de alguna manera resumida? Claro. Bueno, paso uno es, bueno, sacar la forma y pintar en escala de grises, la ilustración, bueno, ya se tiene. A ver, voy a esconder algunas capillas. Cuando ya se tiene, el paso que me gusta en estos casos, que empiezo en blancos y negros, es que en una capa de overlay le meto color al line art, porque digamos, si yo empiezo a pintar directo sobre esta cosa blanco y negro, se ve como se ve feo, se ve sucio, no sé, no me gusta. Entonces hago eso y empiezo a meter detalles, aferrándome mucho al tipo de overlay o multiply, son como los dos por excelencia, los dos más útiles para este tipo de brete. Y ya finalmente, cuando estoy contenta de cómo se ven los colores, va a una capa de normal y empiezo a agregar detalle. Y eso sería. ¿Qué tal esto? Qué fácil. Dibuja como Steph en 3 sencillos pasos. How to draw now. Qué difícil hacerlo. Por ahí llegó Alan Cedeño. Ay, qué bueno. Siendo chachis. Hola. Hello. Creo que es él. Pero el es que se ponía de cara es que se cambia los nicks, sí. Sí. No es él, es Luis. Lo sé. Por cierto, yo le hago una caricatura a Alan. Ojalá que no sea él. Hola, Luis. No puedo ver el chat, así que no puedo saludar. ¿Qué? Una pregunta para Steph. De hecho, yo medio me la sé porque a mí me pasa. Bueno, tu pareja también dibuja y es como artista, ¿no? Sí. ¿Ustedes se sientan a dibujar juntos? ¿Qué actividades hacen que sea así como común? ¿O se ponen retos entre ustedes? ¿O cómo se critican los trabajos? No, cero retos. En realidad como que cada uno se sienta a hacer lo suyo y llega un punto en que pues compartimos lo que hacemos y nos criticamos el trabajo el uno al otro. Sabemos lo bueno, lo bonito, lo feo, lo malo, de todo. Pero dibujamos juntos en cualquier momento, digamos, si estamos en un restaurante y en los 15 minutos que traen la comida, hacemos dibujos de la gente que está sentada alrededor. O digamos, cuando yo voy a la casa de él a veces, él se sienta a hacer sus barras de freelance y yo me siento a hacer las mías. Pero digamos, en cada momento que digamos hay como cierto ocio, hay extraño, no hay nada que hacer, dibujamos juntos.
y es muy chiva. De hecho, compartir el tiempo con alguien así dibujando es un factor súper motivante, de hecho. Intercambiar conocimiento. Uh-huh. Es muy bueno. Sí, ese es como otro punto de vista. Esa es una crítica más, un compañero. A mí me encanta y, de hecho, te quería hacer la pregunta para ver si era como similar. No, o sea, de hecho, es como de las cosas que más me gusta. O sea, yo no podría verme, yo no podría no estar rodeada de gente que no dibuje. Y porque lo más importante es aprender. Y si ya uno está saliendo con alguien que le gusta lo mismo y está igual, le gusta tanto, que está dispuesto a sentarse con uno en un restaurante a dibujar, es demasiado. Ajá. Sí. Qué bonito. ¿Y se va a casar, Manecio? Pégate un tiro, Qué old fashion casarse, ¿verdad? Sí. Bueno, qué rico la comida gratis. Eso sí, las bodas, eso es muy común en las bodas. A ver, ¿qué otra cosa te iba a preguntar? Ah, bueno, he visto que estás haciendo freelances. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué son esos proyectillos? Como unas páginas de cómic que tienes ahí en la página. Bueno, me salió un cliente de lo más bueno, right, de hecho, mae, que se le están haciendo los suplementos educativos para una escuela que tienen en Santa Ana, que es un money. Entonces, yeah. Entonces, ese es mi trabajo, de hecho. Ese cómic, al principio pensé que era una tarea, entonces era una ilustración, luego resultó ser un cómic de 3 páginas que se sacó a partir de una ilustración, entonces por eso se ve tan reciclado todo. Y luego resultó siendo una tarjeta Navidad para todos. Okay. Entonces, la evolución del proyecto. Sí, yo solo digo, ¿qué tanta plata tiene este mae? Que una tarjeta de Navidad es un cómic, mae. Bueno. O sea, ya todo custom, ya. Pero vino buenísimo. Y pues con agencias que me dejan trabajos así, en piezas por aparte. De esas he hecho, pues tengo varias en proceso, por dicha. Nice. Y ahí vamos, o sea, cualquier trabajillo, lo por más pequeño, o sea, se hace. Con muchísimo gusto. Estamos a la orden. Con una agencia ganaste premio y todo, ¿no? Sí, más. Sí, bueno, la agencia se lo dejó, pero la pieza fue premiada. Sí, la pieza fue premiada, o sea, currículum para mí, de hecho. Fue una pieza, sí, una ciudad, podrán imaginarse. O sea, ahora yo la veo y se ve horrible. Y me mandaron un premio, pero sí, por dicha. Entonces, ese mismo premio, pues, abrió muchas ventanas. Entonces, esa pieza, por ejemplo, cuando yo la hice, cobré muy poquito. O sea, fue un trabajo 4 meses y cobré como $100, porque no sabía lo que iba. Pero lo hice porque me gustaba mucho la idea y la verdad era muy cool y yo quería ponerle un montón. Y al final salió ese premio y a partir de ese premio se vieron más ventanas. Entonces, no, tal vez uno quiere mandarse a los pro y cobrar así todo sádico, $1,000 por una pieza, pero, o sea, la vida le abriendo ventanas, o sea, la vida le abriendo puertas a uno, y solo de y el trabajo que hagan, superar expectativas, tratar de superar expectativas siempre, dar lo mejor de ustedes y van a ver como, o sea, tal vez la remuneración económica no sea como lo que uno espera a veces, pero eso va a ir cambiando, va progresando. Lo que importa es mejorar uno primero y ya las otras cosas vienen por defecto, vienen por sí solas. Ir poquito a poco es... Claro. Es. Qué bonito, Steph. Hey. ¿Y qué premio fue el pregonero? No, el pregonero se lo pegó, o sea, también se lo pegó Ogilvy, pero esa pieza no, esa pieza... Es un premio Ogilvy. Sí, Ogilvy, más. Era un premio a nivel latinoamericano que se llama el JADE, de oro, no sé qué, por un press, era una categoría toda específica, lo siento, de momento no recuerdo, pero era como publicidad estacionaria de no sé qué, digital, algo así, pero sí, ganó, madre, fue right. Muy buenazo, chidísimo, sí, claro. Felicidades. Gracias, sí. Ahí estamos. ¿Lo tenés ahí en tu página? Sí, señor. En el Tumblr es una imagen de una ciudad como anaranjada. Con un montón de bichitos por todos lados. Sí, son
con cucarachitas Rockstar. Cuando el 2002 era cool. Cuando estaba in. Sí. Ahora es como grow up. Sí. A ver, hagamos una. Sí, sí, buenísimo. Sí, esas agencias, uno, bueno, las piezas y los premios lo mandan a competir por todo lado, entonces eso es muy bueno. Sí, ¿no? Se aprovecha como de la necesidad de ellos de ganar premios para hacer currículum, ¿no? Pero al final, sí. O sea, si uno lo hace por esa necesidad, no va a tener como la, no sé, como la misma fuerza la pieza, hay que hacerlo porque no le gusta, ¿no? Es lo que importa. Sí, igual para todo. Por ejemplo, en publicidad uno tiene que matizar la vara y tiene que entenderla bien. Luego está el copywriter y todo, que es como el otro padre de la piedra, entonces. Pero no. Es un proceso todo. Sí, mucha vuelta. Y luego el cobrarle a la agencia, que uy, es la pesadilla. Que a veces duran como 6 meses de mandar la plata. Cállate. Hay una factura y estuve en las mismas. Que así me pasó ahora, fin de año. Ajá. Con una gente, con un fucking storyboard y nombres. Sí. Bueno, sí, por eso no le trabo agencias, pero sí. No hay muchas posibilidades ahí. Todo lo que dijo Steph tiene razón. Oh, sí, sí, ¿no? Sí. Les comparto lo que he aprendido a mi poca experiencia. Hey, ese cliente que tenés de Santana está buenísimo, son los que uno los clientes que se tiene que casar. De hecho, es de las mejores clientes, es una súper buena persona, es súper elocuente y, buenísimo. Y es un cliente con plata. ¿Está dispuesto a pagar el brete como se debe? Sí, de hecho. Eso es lo que hay que hacer. Sí. Sí, así es. No pone peros, nada, solo un brete. Entrégueme. Básicamente lo que dice. Sí, sí, muy tuanis, gracias. Y se va. Eso es lo que me gusta. Claro. Me fui y volví. Está fatal el internet hoy. Mae, sí, la verdad es que es algo que uno no puede controlar, pero bueno. No. Más bien, ya nos quedan 15 minutos. Es bastante, pero más bien vamos haciendo un resumen de lo que llevamos. Bueno, Adrián empezó esta llamada con nosotros, pero acuérdense que Adrián lo acuesta tempranito, la mamá llega a darle lechita y todo. Pero bueno, ¿cómo lo vas, Adrián? Para eso es Adrián, no se dio cuenta. No, no es como... No, no, mentiras. De hecho, Adrián, sí le estamos exprimiendo porque de verdad la evolución que ha tenido él en muy poco tiempo es increíble. De hecho, hoy en la mañana se subió un doodle de 25 minutos. Uy, sí, un robot increíble. Yo, madre, uy, la. Pero es que lo jodo tanto por él. La verdad, yo lo admiro mucho como artista. O sea, se me adentro. De aquí a un par de años va a ser hecho monstruo. Ah, sí, claro. Pues hay que tenerlo cerquita, También hagamos un resumen de lo que llevamos. Empezamos con usted, Edgar, para que nos enseñe ahí cómo lo lleva. De hecho, que por cierto va chivísima. Falta un montón y no sé si tendrá futuro. Bueno, vale, recordarle a la gente que el reto es la regla 63, la versión femenina del A-Team. Cada uno hizo uno de los personajes. A Adrián le tocó la versión femenina de Murdoch. Hizo un montón ahí, no matizó ninguna. A Edgar le tocó la faz o face, el personaje. Yo hice la María Baracus. Y Steph está con la Aníbal. Entonces, bueno, ahorita estamos con el de Edgar. Y cuéntenos ahí cómo lo lleva. Así es como va por el momento. Muy bien. Hágale zoom. Oh, wow. Nice. Nice, hagamos más avanzado. Sí, eso es que bretearlo un montón. Entonces, me gusta mucho la pose, en realidad, está muy chido. Sí, voy a resolverle aquí la hago, si una moto, otra caraja, no sé.
En la moto está Tuanis. Pero si la dibujo mejor, más que si puedo definirme la forma, siempre me pierdo. Es que más, como la vara es muy simétrica, digamos. Como lleva tubitos, sí, y ese montón de carajadas, entonces. Y las tuerquitas. Sí. Sí, por ejemplo, acá, por ejemplo, toque. Que yo lo estuve manchando, pero sí, muy la carrera. Entonces, por ejemplo, todas esas carajadas de acá abajo. Que nos ruedan de allá la cadena, que lleva tal cosa. Los cilindrillos de acá abajo, las ruedas, todo eso. De hecho, creo que va a quedar como un bocetillo para hacer ya la moto, la motillo final. Hola, acá ando chivísima. Y de hecho, tengo que ver un montón de cosas ahí. Ok. Bueno, yo voy a enseñar mi María Baracus. Había hecho sketches rápidos de todas, como unos estudios ahí previos. Uh-huh. Estos son los que a mí había hecho de esta nena. Como vi, es María Baracus, la versión de Mr. T femenina. Entonces tiene que ser muy fuerte. E hice así unas propuestas de cabellos, accesorios así, por ejemplo, todos los piercings que no les hice los del rostro. Y al final, pues, esta es la pose que más me cuadró. A partir de mancha. Y bueno, lo que hice fue irle metiendo tonos de gris. Ahorita voy como definiendo más las cosas, porque sí está como muy, muy al rapidón. Y nada, más bien va a terminar de meterle ahí unos blanquitos y ya queda lista la María Baracus. Ahí le puede pasar el dedillo. ¿Por dónde? La herramienta del dedillo. Sí, sí, yo sé. Wrong. Ahí nada más busqué una brochilla, me funciona para mezclar muy fácil. De hecho, sí, ahora voy a probar a ver qué. Y bueno, veamos ahí el dibujo de Steph, que por cierto sí. Ha hecho un montón, chivísimo. Sí, he hecho varios, voy a sorprender antes. ¿Cómo me gusta su estilo? Y cuando hace las viejas así, bien. Está muy es que bien. No es como manga. ¿Usted cómo definiría su estilo, Steph? Madre, no sé, es una fusión ahí. He visto tanto de todo. Ay, no sabría, es un pseudo manga. La cartoon. Pero la sí. Que está a color está bastante chiva. Sí. De hecho, parece el cuerpo entero. Chivazo. Sí, y esta, bueno, la primera fue la señora Milf, parece un mal, y ahí fue como degenerándose la vara. Ya por último hice esta, bien buceteada. La hija de arriba. La hija toda skinny bitch. Sí, dice Alex que su estilo es como propio, que le diga como propio, sí. Qué chido, madre, qué chido escuchar eso. Muchas gracias. Y bueno, y más bien ya ahora sí nos quedan 8 minutillos, sí. Y más bien vayámonos despidiendo. Dead Guitar, si quiere, empieza usted. Se va a poner emotivo. Sí, va a llorar. Y no, por ahí a todos por haber estado ahí. Y a Esther, ¿verdad? Por haber apuntado así al team ahora. De fin. Está, claro, hay bastante chévere el este. Y Dino, entonces por haber estado ahí el ratillo. Esperemos que la otra semana, tío, vamos a ver cuál invitado. Supuestamente ya se va a estar John, ¿verdad? Sí, va a ser John Teams. Ojalá. Y Dino, a ver cuál va a ser el próximo reto, que no tengo idea. Y Dino, sigan poniéndole ahí, dibujando. Y nos vemos en la próxima. Ok. Algo le pasa a su micrófono, Edgar. Es que no sé, aquí el internet como que se quiere ir. Seguro se corta o algo, no sé qué será. Pero a veces como que lo tocas y sí se arregla, a veces no, pero bueno. Ya seguro se queda. Bueno, creo sí. Que Edgar se fue. No, yo lo silencié. Uy, no mentiras, ahí está.
Y no, despedite vos, para yo cerrar luego. Está bien, madre, muchas gracias por la invitación, en serio. O sea, salió de la última hora, pero que dicho que logramos de hacer la pintada acá y compartir todos un ratito, madre, es muy chido, muy provechoso, madre. Intercambiar todos tips y saber que todos estamos luchando por mejorar y hasta que todos tenemos como la meta común de ser mejores dibujantes, ¿no? Eso es muy motivante, la verdad, y espero que todos, digamos, incluso la gente que está viendo el streaming ahí, que se anime a dibujar más, y el año está empezando, man. Entonces, que de aquí a diciembre todos mejoremos todo lo que nos está haciendo falta ahorita, ¿cierto? Entonces, sí, hay que chequearnos a final de año, a ver cómo vamos, si cumplimos nuestros objetivos. Sí, de pero, hecho. Pero, bien, ya nos quedan ahora sí 5 minutos. Siempre hablo en plural cuando hablo de bocetos porque del equipo de administradores y siempre ahorita yo agrego a Edgar y Adrián. Pues agradecemos mucho a todos los que nos están viendo acá, compartimos de todo lo que podemos y este esfuerzo es extra para ir todos de la mano, ir mejorando y compartiendo. Creo que es una parte muy importante de los artistas para ir creciendo individualmente. Steph, de verdad agradecerte por la carrera y todo, incluso la transmisión de hoy que quedó chivísimo. De verdad, muchísimas gracias, madre. De hecho, madre, por eso estamos. Ahí la vamos a seguir molestando, ojalá pronto, porque la idea es volver a repetir los artistas. Y a todos los que nos están viendo, de verdad, muchísimas gracias. De verdad, este año está empezando. Esperamos que ustedes tengan objetivos similares a los de nosotros. Ahí en el sitio de bocetos, cuando ya terminen de ver la transmisión, hemos compartido como tal vez propósitos para fin de año. Más bien para este nuevo año, como consejos, tips. Y además la experiencia de Adrián en lo que ha sido el camino de un año de que lleva él como dibujante aprendiendo, entonces para que puedan echarse un ojo. Y bueno, la otra semana ya estamos con John Teams para la transmisión, no sabemos cuál va a ser el reto, entonces para que estén pendientes, recordarles que el 26 de febrero o el 16, bueno, la gente de Boonshop trae a unos artistas de cómic profesionales para que se puedan dar la vuelta a la tienda, luego hay un Dink and Draw donde vamos a estar todos nosotros y agradecerles por estar hoy con nosotros, especialmente Steph, y nos estamos viendo. Adiós a todos. Sí, hasta luego y gracias.